Amigos, muy buenas noches. Una noche más, noche de confinamiento, noche de información, noche de datos y han pasado muchas cosas. Seguramente en las próximas fechas eh, vayamos también nosotros haciendo nuestra desescalada y ampliando el abanico temático y metiéndonos en otras cosas y siendo lo que siempre hemos sido. Pero para entendernos y como estamos entre amigos y como somos la tribu, la estripe de los libres, los milenarios y lo que vosotros decidáis, lo que hemos pretendido siempre es estar... Haciendo casi un acto de servicio público, comentándoos y volcando aquí todo lo que sabemos. Gracias por vuestra acogida. Es impresionante porque el canal de Iker Jiménez, en fila ya, hacia más allá de los 725.000 suscriptores, esto es muy importante para que llegue a un montón de personas. La información que damos, por ejemplo, esta noche. Carmen, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Que tiene que ver. Se está poniendo la cosa seria. ¿eh? ¿En qué? Vamos a ver si, si logro explicarlo un minuto antes de Carmen dé eh, la información concreta y, y precisa. Veréis, amigos, hace un par de semanas yo hacía el capítulo que sería importante, lo he recomendado en redes esta noche, sería importante, pero más que nada por tener el bagaje de todos los últimos datos en la cabeza, quien quiera estar enterado. Como dice nuestro compañero Pablo Fuente, que como es del equipo no necesita ninguna presentación, nunca jamás, es una parte de la familia, pues él decía siempre eso de estudiar, ¿no? Nos hemos puesto a estudiar, hemos intentado estar pegados a la información que tienen muchos científicos, que a veces contradice la verdad que nosotros queremos oír y a veces incluso la alienta. Esta noche es de gran debate. Todo esto empieza, como digo, hace un par de semanas cuando yo publico o lanzo al canal de YouTube de Iker Jiménez el capítulo llamado Laboratorio. Luego hubo uno que es Huésped y este martes, si Dios quiere, habrá uno que se llame Patente. Pues en el programa de laboratorio, de alguna forma, y gracias al trabajo no solo mío, que es lo, lo, lo menor ahí, que soy el transcriptor de los apuntes, sino un trabajo grande de un montón de amigos, eh, vemos el laboratorio de Wuhan, vemos los tres laboratorios, o los dos laboratorios y medio si queréis, vemos que uno está, y es importante contar esto, muy cerca del mercado, vemos que hay una serie de murciélagos. Somos conscientes de que algunos de esos murciélagos son de herradura en los palés que hay de murciélagos, porque hay salas de disección, salas de investigación. Como en cualquier CDC, ¿no? Centro de, de, de Control eh, de Enfermedades. Este está a 277 metros del mercado, que hoy es oficialmente la Zona Cero. Quiero explicarme muy bien para luego no tener que hacerlo y que todos los que estéis incorporándoos ahora sepáis de qué va el debate. Es el primer gran debate, quizá en, en Millennium Life. No pretende ser un debate en el sentido de que haya. Eh, ningún punch, ¿no? sino más bien tertulia, a la antigua usanza. Pero vosotros podéis opinar, vosotros podéis dar también vuestro voto en una encuesta que está ya en Nave del Misterio en Twitter y que podéis participar. Cuando vimos aquellos laboratorios, evidentemente el panorama que teníamos anterior a esto eh, varió. ¿Varió por qué? Muy sencillo. No éramos conscientes de que la mayor biblioteca de virus, de coronavirus o de virus de murciélagos también estaba aquí. No éramos conscientes de que incluso había habido, eh, según trabajos de doctores chinos, personas mordidas, infectadas y que hicieron cuarentena, algo habría, por esos murciélagos. De inmediato, esto eh, va en paralelo a una teoría que ha ido creciendo incluso con los máximos mandatarios mundiales. Teoría que dice la siguiente: China es culpable de esto. Ojo, que no lo estamos diciendo nosotros, estamos haciéndonos ecos. El periodista recoge información. ¿De dónde vendrá esa batalla? Hoy vamos a intentar saberlo. Hoy va a estar con nosotros el coronel Baños, que se formó una parte en el ejército chino. Hoy va a estar el coronel Luis Martín Otero, que trabaja en un centro de bioseguridad 3, que sería lo mismo que el CDC que estaba a 200 metros. O sea, tenemos a alguien que trabaja en un sitio así. Va a estar el biólogo Cantón y va a darnos más datos Pablo Fuente. Y vosotros vais a poder preguntar. Bien, hay una teoría extraoficial, compartida por mandatarios como Donald Trump, que dicen que esto es poco menos que una creación o por lo menos un accidente y un escape, por tanto hay un culpable. Y por tanto las enormes pérdidas que nos estamos viendo ahora con el techo no un poco negro de saber la que nos viene encima. Han salido estas semanas los datos, los porcentajes que no dejan de ser estadísticas y por tanto no nos damos cuenta de la ruina que nos viene, ¿de acuerdo? A todo esto, yo soy de los que piensa que habrá también un renacer y que muchas personas van a darse cuenta de lo que era importante Creo que va a haber incluso más coherencia humana que antes. Creo que este zarandeo con miles de víctimas nos va a hacer más sensibles y quizá más humanos. Es una forma terrible de aprender, desde luego, y sobre todo porque hay muchos que ya no están. De acuerdo. Pero que creo que eso puede ser una luz de esperanza. A nivel macroeconómico, ya vemos que el asunto está muy mal. Bueno, pues Trump, por ejemplo, y no sé si otros, dicen que si en China surgió esto, bien sea por accidente, bien sea por creación, que son dos mundos diferentes, deberían... Pagar las consecuencias. No, no pongáis, por favor, amigos de la prensa, ¿y qué esto? Esto es lo que dicen ellos. Es más, Carmen, lo dicen y lo dicen, y lo han dicho hoy mismo. Uh -huh. Lo ha dicho Trump, eh, que incluso ha contradicho a su propio servicio de inteligencia. Vamos a ver, se manda al a servicio de inteligencia, a espías, al parecer, a China, para que vean cuál es el origen. Eh, desde el servicio de inteligencia, Richard Grenell, que es su director, Asegura que el origen, y así lo emite en un comunicado, y te lo voy a leer: dice la comunidad de inteligencia coincide con el amplio consenso científico de que el virus de la COVID-19 no es ni artificial ni genéticamente modificado, ninguna de las dos cosas. ¿vale? Apunta a la zoonosis, proviene de un animal, y Trump sale al paso diciendo que eso no es cierto, que tiene pruebas y que lo, lo podrá verificar incluso cuando pueda mostrar esas pruebas diciendo que es del laboratorio de Wuhan y que se ha escapado de allí. También dicen que puede hacerlo o puede decir estas cosas para eh, económicamente perjudicar a China, es decir, subir los aranceles. Y así ya sabemos la guerra que tienen ¿no? entre Estados Unidos y China. Luego el coronel Baños nos lo podrá explicar perfectamente, pero así es una forma también de dejar de lado a China con esos aranceles económicos y que sus productos no entren, por ejemplo, en Estados Unidos. También ha criticado a la Organización Mundial de la Salud. Ya sabemos que le retiró el dinero que daba a Estados Unidos porque eh, decía que lo había hecho muy mal, que no había avisado con tiempo y que entonces que no iba a contribuir a un, una organización. Que había hecho todo fatal y que por ella pues, había muerto tanta gente, tantos estadounidenses. Así que está todo un poco liado y Trump bastante cabreado con China, diciendo que va a intentar aislarla económicamente. ¿Qué hay detrás? ¿Qué opináis? Estáis ya opinando. En Nave del Misterio, Carmen, abrimos tu Twitter porque iba a haber un montón de información sí, también. Está abierto tanto el Twitter en Carmen Porter-Bajo como en Telegram que también hay un grupo de, de un montón ¿Sí? de milenarios, sí. Eh, la estirpe de los libres se llama el grupo ¿Ah, sí? y entonces, en Telegram. En Telegram. Ah, muy bien. Y entonces vamos a ir cogiendo preguntas de los y dos de YouTube también. Y también de YouTube. Del chat de <laughs> o sea, YouTube que está. Hoy, hoy parece. Hoy eres como la, la recolectora de gambas del mercado eh, de Wuhan, O sea, bueno, espero un cestillo no aquí, eso. otro cestillo acá y otro cestillo acá. <laughs> espero no se Ya nos entendemos. En <laughs> fin, Con todo a mi a respeto, a las recolectoras hombre, de gambas la pobre, de Wuhan, ¿eh? La pobre que era una paciente cero posible dentro del cae, cada... Bueno, pues. Siguiendo con esta perspectiva, casi como una película, vimos el laboratorio, vimos que había salas de animales, y ojo, siempre desde el desconocimiento, y hoy va a haber científicos que saben, como el doctor especializado en coronavirus, Javier Cantón, o sea, no en otra cosa, coronavirus, que es un fenómeno, eh, claro, el mapa ha variado, es decir, de una cosa que era como etérea el, el, el laboratorio. El trabajo de Cantón, el trabajo del doctor mexicano, afincado en México, Marcos López, el trabajo del coronel Lotero y tantos amigos de Cristian Llorente, de Diego Marañón, todos recopilando toda la información y hablando con todo el mundo, nos damos cuenta de que el lugar, es decir, ese, ese, ese punto cero donde todo surge, es más delicado de lo que pensábamos. Es un laboratorio P4, con los patógenos más peligrosos del mundo con investigadores especializados en murciélagos. Pero luego está ese otro sublaboratorio, para entendernos, ¿eh? otro laboratorio del CDC, que puede ser un edificio como otro cualquiera, y ahí están también los, los murciélagos de herradura, y ahí están los patógenos, ahí están las garrapatas ¿eh? de, los, de los murciélagos. Y para que tengamos todos los datos para el debate que viene luego, diremos que hubo otro episodio, ¿sabéis que siempre la estirpe de los libres potencia Millennial Life y viceversa, y que podéis ir administrando esas píldoras de información de todo un equipo para luego tener más garantías de, de, de estar a, al cabo de la calle y creo que es importante con la que está cayendo qué ocurre que no sabemos cuál es el paciente cero no sabemos cuál es el origen animal de esto si es que es así y tampoco sabemos cuál es el huésped qué animal que suele hacer la transferencia entre la primera fase por ejemplo murciélagos y nosotros eh, nos lo ha transmitido quién nos ha traído este bonito regalo eh, teorías, eh, se ha especulado con perros, se ha especulado con gatos, se ha especulado con civetas se ha especulado hasta con todo tipo de animales que os podéis imaginar, el pangolí, os acordáis, la cobra, y genéticamente a día de hoy ese virus que es particular, aunque pertenece a una familia ¿no? de los coronavirus, este virus Parece que dicen que tiene una parte muy importante para entendernos de ese murciélago tan tan eh, tremendo de aspecto, ¿no? Que es el murciélago de herradura, que vive a unos mil kilómetros de Wuhan y también en otras cuevas. Hay una parte, un sector, que se parece mucho a ese genoma, digamos, a esa huella, a ese DNI, que es el Krayt, la serpiente letal, ¿no? 16 veces más peligrosa que la cobra. Pero claro, ¿cómo, ¿cómo fusionó eso? ¿Es simplemente esa zoonosis? ¿Le dio este virus por salir? ¿Que es que es muy probable, ha pasado otras veces. Cuando uno se pone a investigar, se da cuenta que con otros coronavirus, tipo el MERS y demás, todavía no están las piezas del puzzle de del culedo completadas. Esto que afecta a todo el mundo, que hay cientos de miles de muertos, esto tampoco está completado, bajo ningún concepto. Por tanto. Eh, Luc Montañer, por ejemplo, Premio Nobel de Medicina 2008, se descuelga, pero hay otros profesores que también lo dicen, con que creen no que fuera un accidente, sino que prácticamente eso estaba creándose. Estaban creando algo e hicieron una especie de híbrido entre un coronavirus con propiedades en ciertas áreas del VIH. Hombre, Montañer fue Premio Nobel por el VIH, algo debe saber, pero ¿tiene la razón o ha perdido la cabeza, como nos dicen algunos? Ya estamos aquí en la propaganda. Os pongo todo esto en vuestra pista de aterrizaje porque esto es lo que está jugándose ahora mismo. Esto es origen, como aquella película de Lodi Capri, ¿os acordáis? Esto es origen. Y hoy no vamos a preguntar con especialistas si realmente esto salió del laboratorio o esto fue un accidente. Aquellos dos eh, trabajadores del laboratorio de seguridad BSL-3, que fueron mordidos por los murciélagos e hicieron su cuarentena, la hicieron aquí como se hace todo, bajo su cuenta y riesgo. ¿Y no serían esos trabajadores los que fueron al mercado de Wuhan, donde se encontraron 33 cosas tocadas por el coronavirus en el primer instante? Eh, por tanto, ¿qué es eso? ¿Un accidente? es un ¿Y luego otra pregunta? ¿Qué vamos a hacer? Si el coronavirus uno lo manipula, ¿qué se puede? ¿Qué se puede? Pero dicen, claro. Deja los costurones, ¿no? Para entendernos todos, yo el primero, eh, ¿los cirujanos de virus todavía dejan la marca? ¿O no? ¿O no? Pues todo eso vamos a preguntar. No me digáis que no es apasionante, porque lo que ha matado a nuestros compatriotas a tantos. Hoy hablaba yo con un veteranísimo periodista amigo, ¿verdad? Carmen José uh -huh. de Santiago, sí. de la revista Pronto, de tantas otras, y el hombre estaba ingresado 12 días con neumonía bilateral y a punto de, de perder la vida, prácticamente. O sea, es decir. Eh, y yo hablaba con él, me ha alegrado mucho, pero que a cualquiera, y lo sabemos todos, ¿no? Bien, pues eso va a ser una parte muy importante origen. Pero encima esta semana ha pasado otra cosa. La información no para con este COVID, a pesar de que, repito, todos tenemos ganas de, de volver a la vida cotidiana. Y también nos da la sensación de que mediáticamente parece que ya nos cuentan que no pasa nada. Por otro lado, yo tengo la misma sensación del principio, en el sentido siguiente. Hablo con mis colegas del club y me dicen, ojo, y ¿eh? tranquilidad. Tranquilidad. Que no sabemos mucho sobre, sobre este virus todavía. No sabemos mucho. Sabemos que llevamos cuatro meses de virus y no hay paciente cero, ni hay huésped, ni hay origen. ¿Esto es normal? Vamos a preguntarlo. Eh, los niños, que esto sí que nos espanta a todos, ¿no? Evidentemente, había una noticia esta misma semana, Carmen, que era cuál. Pues una noticia que la verdad en un principio parece que iba a ser un bulo, pero luego eh, los distintos organismos pediátricos de varios países, entre ellos Reino Unido, España, Francia, Italia, al parecer han dado la voz de alarma, aunque también de calma. Vamos a ver, eh, se han empezado eh, a dar en niños y adolescentes una patología, un extraño síndrome pedi pediátrico, así lo llaman que eh, los niños tienen dolor abdominal, diarrea, vómitos, eh, fiebre pueden tener o no pueden tener, se han dado diferentes casos, pero lo malo de esto es que puede ir evolucionando hacia un shock. Eh, también a lo que llaman la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki, según... Eh, todos los médicos que, que he podido consultar en las diversas páginas web pediátricas es una vasculitis sistémica que afecta a vasos de tamaño pequeño y mediano. El problema de esto es que es potencialmente grave por las complicaciones cardíacas que puede tener. ¿vale? Puede generar en que algunos niños, como ha pasado en Reino Unido, acaben ingresados en las UCIs. En un principio parece no darle importancia porque muchos niños tienen dolor abdominal, les duele la tripita, están en casa, están confinados, comen chuches, comen chocolate, los padres lo dejan pasar. Eso va evolucionando y cuando llegan a los centros hospitalarios están con síntomas ya bastante graves. Eh, lo curioso de esto es que a los, a los niños que se, que se les ha hecho el test para ver si eran positivos en COVID, algunos daban positivo y otros daban como que ya lo habían pasado. Entonces puede ser una segunda fase de esa infección, es lo que están diciendo ahora los doctores, pero por COVID. Desde desde el Centro Pediátrico Español están llamando a la calma porque mmm, tampoco las tienen todas consigo de que esté relacionado todo esto con el COVID. Lo que sí han visto es que ese síndrome de Kawasaki que tiene pues, unos casos determinados al año que lo tienen perfectamente verificado, pues como que ha habido un repunte. Entonces, están estudiando están estudiando pues ese paralelismo que tiene con con la enfermedad. O sea, que el inicio es parecía fake y estamos en ese problema permanentemente. Esto parece fake y casi ojalá sea fake. Y resulta que esto no era fake. Fake es un audio que se ha ido, se ha ido diseminando por, por WhatsApp en, en las últimas horas donde se decía que en el hospital Infanta Cristina de, de Madrid había 15 niños ingresados en la UCI con estos síntomas y lo han desmentido desde allí. Entonces hay que tener cuidado. Sí que existen estos síntomas, sí que hay niños tratados en España, pocos, con estos síntomas pero no lo que se decía en ese WhatsApp de un hospital determinado donde estaban ese número de niños ingresados, que eso es lo que no es cierto. Ahora, que el síndrome existe, que hay niños que, que están teniendo estos síntomas, sí, que también desde el centro pediátrico español se ha llamado a calma, también. A la calma, bien. Y con calma diremos que, bueno, que hemos tenido que hablar con especialistas, evidentemente, ¿no? Eh por fortuna para todos los seguidores, por desgracia para los que no lo son, siguen interviniendo científicos uno tras otro en Milenio Life o en las tripas de los libros y en este caso ni más ni menos uno de los grandes pediatras españoles Javier García Solá que nos va a decir lo que hoy mismo eh, saben, es decir Doctor, ¿qué sabéis hoy? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir a tantos padres, tantas madres, nosotros mismos, que oye, llega esto y te inquieta? Y sobre todo porque estamos en un momento en que se habla de paseos de niños. También hay coincidencias que son tremendas, ¿no? Que si paseos de niños, que si normas, que tal, que los pobres críos tienen que salir. Y de repente sale esto esta semana. Y luego, por otro lado, y es curioso también hay que decirlo, eh, ¿quién se beneficia de hacer un de mover un bulo como el de esos 15 niños en La Uci en Madrid eso tiene que tener un origen esto es como el virus covid no dónde está el origen se debería rastrear hasta, hasta quiénes son los sinvergüenzas que hacen eso para causar un miedo que eso también es causar víctimas no ese miedo bueno vamos con un científico de primer nivel eh, con este gran pediatra que nos va a decir lo que saben en este momento a toda la audiencia de la tribu y la estirpe Desde hace aproximadamente 48 horas ha empezado a circular por eh, televisión, por redes sociales, por medios escritos, la noticia de que estaban empezando a aparecer en niños, sobre todo en niños escolares y adolescentes, un cuadro clínico que consistía en dolor abdominal, en fiebre, en regular estado general, erupción por, el, por, el, por la piel, eh, vómitos y presencia de unas conjuntivas eh, enrojecidas. Bueno, esto podría corresponder a un, a un shock. Eh, tóxico pediátrico o podría corresponder a un síndrome de Kawasaki. Eh, casos de estos se han reportado, afortunadamente en, pocos, en, en pocas unidades, tanto en Reino Unido, como en Francia, como en España. Y como estamos ahora en la psicosis de la pandemia del COVID-19, parece que todo eh, sea debido a esto. Bueno, cuando un niño, y con esto quiero un poco tranquilizar eh, a la gente, sobre todo a los padres, cuando un niño ingresa en un centro hospitalario por un cuadro infeccioso, por protocolo, siempre realizamos una PCR del COVID-19. ¿de en estos casos, de estos niños reportados, se realizaron la PCR del COVID-19, siendo en algunos positivo y en algunos negativo. Por lo cual, no podemos decir que esto sea consecuencia del COVID, sino coincidencia con el COVID. Eso es muy importante. De momento, no tenemos datos que diga que esta patología se debe al COVID-19. En niños, afortunadamente... La patología y la sintomatología es muy banal, la afectación es mínima, con lo cual podemos estar los pediatras tranquilos. Y si un niño presenta cualquier tipo de sintomatología, que consulte con su pediatra. No hace falta que se vaya a urgencias, que vaya a su pediatra de atención primaria, que es el encargado o el primer nivel para diagnosticar a este niño y valorar lo que tiene que hacer con él. Con lo cual debemos de acudir al centro de salud cuando tengamos un niño con una patología o una sintomatología que nos preocupe, o llamar a nuestro pediatra por teléfono para que él de alguna forma decida lo que tenemos que hacer. Bien, muchísimas gracias eh, doctor, eh, toda una vida en la pediatría y te agradecemos muchísimo más con tus diferentes cargos importantes dentro de este, de este mundo en España, que tengas unas palabras para todos los milenarios, porque hemos recibido un sinfín, ¿verdad Carmen?, de, de, de comunicaciones de personas muy inquietas, muy inquietas, eh, desde que empezó todo esto. Eh, los niños han sido preocupación sobre todo por esa especie de confusión general que hay es muy interesante lo que dice otro doctor el doctor Pertierra que fue uno de los primeros colegas que nos acompañó desde el principio y como todos los médicos en diferentes fases ¿no? eh, son todos muy valientes ¿eh? porque uno depende de dónde salga ¿eh? y depende con de quién hable si significa también evidentemente no entonces ellos también le están echando mucho valor lo digo como lo siento y siguen informando y el doctor Pertierra nos comunica algo que era importante y algo que puede tener que ver incluso con el debate de después y es peculiaridades que ellos ven pero es que ellos lo ven en el hospital es decir, no, no están hablando tampoco de los libros o, o, o lo que podemos consultar nosotros lo ven en el hospital y Pertierra fue de los primeros que por ejemplo el gran doctor Camacho que estaba más tranquilo en un principio Pertierra ya traía documentos y estaba mosca él se ocupa, so, bueno, Per Tierra, las licenciaturas de Per Tierra, en fin, dan para, para mucho, ¿no? Eh, pero, pero una de sus especialidades, por lo que es considerado en toda Europa, es todo el sistema, garganta, eh, área superior, toda esta zona. Y entonces empiezan a haber cosas. Y desde el principio, Per Tierra pensaba que este coronavirus en concreto tiene particularidades. Yo me he quedado con eso todo el rato. El doctor Miguel Ángel Per Tierra, desde el minuto uno, dijo que esto... Era algo que tiene unas áreas cuyo comportamiento, la verdad es que le desconcierta. Y lo dice, es suficientemente humilde y grande para decirlo. Y lo vuelve a reiterar con este caso de los niños, siempre dentro de la calma, pero tenéis que tener toda la información. Doctor Pertierra, en la zona sur de España, nos informa de lo que están viendo con esto. Hola, Iker y Carmen, milenario y amigo de la estirpe de los libres. Si hacemos un poquito de memoria, el día 6 de marzo participaba en Milenio Live y hablaba que este virus, este COVID-19, es un virus completamente atípico. Hablaba que de una de las formas de presentación, además de la neumonía, era la encefalitis. Y fijaros que han pasado un tiempo donde ahora, como virus atípico que parecía afectar de forma débil a los niños, aparece un síndrome llamado. Síndrome de shock pediátrico y que hay un acúmulo sobre ello. Ha habido pues, distintas discusiones si se debe al coronavirus o no, pero eh, en lugares como Reino Unido, como Francia o como eh, en Estados Unidos aparecen diversos estudios, diversos casos que, que lo presentan. De hecho, ya la revista Lancet ha presentado un artículo el 27 de abril de 2020 donde habla de esa presentación atípica. En niños pequeños. y la Sociedad Española de Pediatría. manda una circular. donde indica que hay que tener cuidado. con un, esa presentación. esa posible presentación. de hechos pediátrico, porque puede confundir con otras enfermedades. principalmente aparte del dolor abdominal y otros cuadros, aparecen unos cuadros neurológicos. Cuadros neurológicos importantes que, como han ocurrido en algunos casos, se ha achacado en algunos casos, puede llegar a la muerte del niño. Los pediatras están muy preocupados porque no hay una relación directa, pero todo apunta a que se debe a la presencia de este COVID-19. COVID-19 es atípico que... Posiblemente por alguna mutación, por alguna afectación especial, puede eh, afectar, y eh, valga la redundancia, a los niños eh, que realmente eran quizás los más protegidos hasta ese momento de la infección. Seguiremos investigando, eh, aunque sigo diciendo que, que es un virus muy atípico, un virus que, como eh, se ve, produce y presenta pues, diversas afectaciones. Y que del cual debemos protegernos todos. Y como decía, la primera vez que participaba en Cuarto Milenio, hablando del COVID-19, tenemos que tener capacidad de resiliencia para poder sobrellevar y sobreponernos a este virus. Y que Carmen, milenario y amigo del Stripe de los Libres, eh, cuidaron mucho. Hasta la próxima. Nos cuidaremos y toda la audiencia, doctor, claro que sí, con estos consejos que son muy importantes, eh, diferentes, no, no formas de pensar, sino documentos según llegan, ¿eh? para todos vosotros. Y si alguien puede pensar, porque se puede pensar alarmista y todo eso, bueno, pues alarmista, lancen, ¿no? Que desde luego es una publicación no precisamente esotérica, sino la más importante del mundo a nivel de medicina. Y ya hace tres días, esto yo no lo sabía, me lo cuenta el doctor Pertierra, pero para eso está el doctor Pertierra, ¿no? que podríamos llamarle del equipo médico habitual, aunque esto no recuerda a otras cosas. ¿eh? En los que son ya talluditos como yo sabrán aquello del de el informe del equipo médico habitual, aunque en este caso es un equipo médico muy demócrata. ¿eh? Eh, Lancet relacionando el COVID con estas patologías nuevas en niños, o sea que no es un bulo, no es una noticia de cuatro digitales, no, no. que, o sea, es decir, bueno, es mundo... la, revista, la revista médica más importante del planeta. Esto lo digo para... Para quien. qué miedo, Tal, que no, que no, que es lo que se está publicando, y otra cosa es querer saberlo o no querer saberlo. El mundo publicaba también que en Barcelona ha habido nueve casos eh, en el último mes, eh, de niños entre tres meses y once años de edad, ¿vale? ¿Y eso es una variación importante respecto a la normalidad o no? Eh, parece es que pregunta, sí, ¿no? parece que estos son los que al, al parecer tres de ellos han dado positivo, según dicen en, en PCR. Eh, lo raro es que acaben en la UCI llegan mucho con esos problemas, eh, son tratados inmediatamente y entonces parece que a lo mejor no llega más. También desde, tendremos que confirmarlo porque no sabemos si es cierto o no, nos eh, indicaban que en Cantabria hay un niño ingresado en la UCI por COVID. Entonces habrá que comprobar hasta qué punto claro, eso, eso es, hay que saberlo, es cierto ¿no? no, por eso te digo. Vale, vamos a hacer una cosa. Eh, nos decía uno de los grandes pediatras españoles... Que de alguna forma calma. Doctor Pertier nos decía que calma, pero ojo. Calma, pero ojo, porque en The Lancet ya está saliendo este trabajo. Luego, lo que parece claro es que todavía no hay una causa-efecto 100%. Pero quizá porque el doctor Pertierra ya está desde el principio pensando en que, oye, este virus. Es muy atípico. Me, pues me, mira, me, ya, a ver, ¿qué? El diario Montañez lo ha publicado. Ingresado en la UCI de Valdecilla, un niño con un síndrome grave relacionado con el coronavirus. ¿Qué dicen? Lenos, por favor. Se estima que es uno de los casos infrecuentes de los que alertó hace unos días la Asociación Española de, Pia de Pediatría. Ayer ingresó otra niña que está en observación. El Hospital de Valdecilla ha ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos a un niño con un cuadro clínico que se corresponde con la descripción que hacía esta misma semana la Asociación Española de Pediatría en su advertencia a los profesionales. Un síndrome inflamatorio grave relacionado con el coronavirus que empieza con fiebre y síntomas intestinales, vómitos y o diarrea y mal estado general, pero que de forma súbita produce una bajada de tensión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. Un shock pediátrico considerado una reacción tardía al COVID-19. En este caso concreto, el menor de edad escolar fue hospitalizado hace tres días. El dolor abdominal y los problemas gastrointestinales se han asociado a una inflamación cardíaca, una miocarditis. O sea que ya... Se ha hablado de eso desde el principio. ¿eh? La palabra sí. miocarditis y afecciones eh, digestivas, eh, desde... Pues, pues per tierra, uno de los que hablaba, por ejemplo, de eso hace ya meses, ¿no? Eh, Fuente, por favor, lo quiero ser muy escrupuloso. ¿Quién lo publica, Carmen, en este el momento? Diario eh, el periódico decano, ¿no? de Cano, de, ¿no? De, junto a Alerta de Mítico de, de, de Cantabria. Es decir, ¿por qué soy tan escrupuloso? Porque estoy hasta el gorro, estoy hasta el gorro que hablen de que lo digo yo. Estoy hasta el gorro. Y que, y que lo digan con diferentes intereses, que me tienen hasta el gorro, ¿no? Que lo digan con diferentes intereses, tanto para desprestigiar, porque soy yo, entonces a mí me da igual. Pero para que luego otros. No, es que lo dice, el de marciano, el de marciano no. No, marcianos no. Lancet, la prensa, los informadores desde allí. Es decir, ya sé que vosotros no sois así, los que estáis así. Pero luego todo esto se manipula y remanipula, y perdonad que soy tan pensado, para. Iker alerta, sobre... no, que Iker no alerta, que estamos leyendo las fuentes y que están hablando los médicos y que están, por favor, hablando de informes que están en las revistas más importantes del mundo y que hay que ser muy tarugo para no darse cuenta. Ahora, el asunto es, ¿tendrá esto? ¿estamos diciendo que esto sea por el COVID? Si no lo saben todavía los médicos, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Lo que ocurre es que tenemos que contar lo que está pasando. O miramos para otro lado y ah, no, nada, no pasa nada. No, esto es importante, esto hay que contarlo. Y soy el primero que no quiere que pase esto. Evidentemente, como persona, como periodista y como padre, evidentemente. Eh, y ojalá no sea nada, pero se viene hablando un tiempo y ahora está pasándose de eso los informes. Así que, por favor, que no vuelva a pasar en el sentido de tener toda la información, reclamad toda la información, quien pueda preguntar a los más, que pregunte toda la información y que ojalá esto solo sea un mal sueño. Seguimos con más expertos que están tratando a los niños, ¿de acuerdo? Doctora Lola Aparicio y ahora vamos al origen y al debate. Porque también es importante lo que dice. Estamos hablando con primeros espadas, ¿eh? siempre, con personas que no están para conjeturas, sino salvando a la gente. Todos los que están hablando están salvando a la gente. Y Lola nos habla, por fortuna, quizá de zonas de España, donde esto no se está viendo. Pero también da una serie de recomendaciones que creo que son eh, sumamente importantes, antes del debate, porque es un tema que, cuando es niños, todo el mundo estamos, ¿no? Ataca lo más sagrado. Bueno, la situación está bastante controlada porque hay tratamiento para estas enfermedades y además tengo que decir que a estos niños se le ha hecho el test del COVID-19 y algunos han dado positivo y otros han dado de negativo. ¿Qué quiere decir? Que no hay establecido por el momento ninguna relación entre el COVID-19 y eh, estas dos enfermedades entidades raras que ahora mismo tienen un pequeño repunte. Los uh, pediatras están alerta, las UCI están uh, preparadas para esta eventualidad, no hay muchos niños afectados ni ingresados, simplemente hay un repunte y hay una alerta para que se esté pendiente de estos casos. Eh, sobre todo con este virus que parece ser que es el virus de las mil caras y que nos está tocando estudiarlo, aprender cómo se está desarrollando eh, y seguir investigando. Y ahí están nuestros compañeros para estar muy alerta y nuestros científicos para seguir investigando. Pero al día de hoy, hoy por hoy, no hay evidencia de que haya... Una relación entre el COVID-19 y la aparición o el repunte de estas dos eh, enfermedades. Eh, queridos amigos, la situación es la que sigue. Tres expertos y tres visiones que no son exactamente iguales, ¿no? A lo mejor pasa eso en nuestra tertulia, a lo mejor ocurre eso, pero mejor tertulia no se puede tener. En este viernes a las 0:34, gente muy valiente que habla sin tapujos y que la única intención que tiene es daros la información. Vamos rápidamente con qué están diciendo incluso sobre el tema del debate eh, las redes, Carmen, y enseguida presento a nuestros amigos que están ya aquí. Va a ser apasionante. Bueno, con lo de los niños hay mucho temor, claro, todos los padres, eh, pues, pues complicado. Pregunta María Paula, por ejemplo, cuál es la presión arterial normal en niños de 10 años, si ha tenido que ver que dejaran salir a los niños con que de repente saliera esta noticia para que no salieran tanto... Yo creo que esto es previo. ¿eh? Eh, las investigaciones sobre esto no son inmediatas de ahora. Claro, sino lo que, que pasa es un que la noticia previo. ha salido ahora. Exacto. Los comunicados desde la Asociación Pediátrica han salido, ha salido ahora. ahora. Entonces... Lo que ocurre es que parece que, la, por ejemplo, un trabajo de Lance el de 27 de abril, evidentemente nos dirán los expertos, pero eso no es de ahora mismo, ¿no? sino de hace unos, unos días o semanas. Eh, Isabel Pérez nos decía que su hijo estuvo con seguimiento hace, hace. a principios del mes pasado, mejoró, pero la pediatra ya me preguntaba si tenía fiebre, diarrea, vómitos. Me parece que ya sabían desde hace más de un mes esto. Bueno, también es que esos otros síntomas también parece que estaban en algunas eh, en algunas personas que habían pasado por COVID. Entonces, lo de que eran menos frecuentes. Lo de los vómitos y la diarrea, pero también el, do el dolor abdominal sí que se ponía como poco frecuente, pero que se podía dar en COVID. Eh, es que hay tantas cosas. Hay mucha historia con lo de Trump y también con Australia, al parecer. ¿Qué que dicen? Pues con Australia decían que al parecer China les ha dicho que si no se callan, que no exportan vino australiano. Entonces como que le cierran un poco las fronteras a que le compren, a que le bueno, compren vamos, ese con el material. vamos con el debate entonces. ¿no? Y preguntas para los expertos, los que ya están, hay 1800. Entonces, está bien, está bien, queridos amigos, tener 1800 preguntas nada más empezar, ¿no? Pero bueno, a bueno, ver. 1800 que yo ya podido coger. Voy a, voy a, preguntas voy a coger. Muchas más. Voy a eliminarme yo directamente de aquí, porque si no es que no les puedo ver, ¿de acuerdo? No os preocupéis que esto. Voy a hacer hoy una cosita. Esto es lo bonito de, 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 ¿eh? De Milenio. Bueno, vale, pues no. Eh, me voy a intentar apartar aquí a, hacia el submundo, porque si no, tapo al, al, al coronel Luis Martín Otero y eso no es de recibo. Tiene que vérsele, pero que muy bien. Queridos amigos, buenas noches a todos. Buenas noches a los cuatro. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches, buenas noches Iker. Qué maravilla, qué maravilla teneros ahí, de verdad. Es un, es un panel maravilloso. Incluso voy a reducir, si me permites, querido Javier Cantón, la mosca, que es lo que llamamos a, a esas letritas que pone Milenio Live, porque nunca hemos tenido un mosaico así, pero me parece que va a ser y que soy los protagonistas y que aquí incluso Carmen y yo sobramos, ¿de acuerdo? Eh, pero bueno, vamos a trasladar las preguntas. Eh, bueno, Coronel Baños, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Coronel Luis Martín Otero, bien? buenas noches. Buenas noches, Iker. Virólogo, doctor Geber Cantón, buenas noches. Buenas noches, Iker, y buenas noches, Carmen. Y a ti, Pablo, casi ni te presento, ¿no? Porque eres del equipo, o sea que tampoco mm -hmm. es muy necesario, ¿no? Buenas noches, Carmen Iker. <ríe> <ríe> eh, vamos a ver, eh, importantísimo, se está hablando de geopolítica, se está hablando de acciones entre países... Y primero os lanzo, eh, Pedro, y enseguida debatimos si podéis intervenir en cualquier momento. Seguiré haciendo preguntas, pero es importante que si tenéis algo que añadir, aunque Skype es muy difícil porque soy en ruido, o sea, lo hagáis sin problema. El, el público se va a acostumbrar seguro. Eh, Pedro, por tu conocimiento evidente ¿no? en toda la geopolítica, eh, movimientos concretos eh, que tienen que ver con el origen del, del virus, ¿qué opinas de lo que ha hecho Trump? Dice que va a investigar el origen del virus con el fin de que si esto es como él sospecha va a pedir indemnizaciones que pueden ser las mayores de la historia me imagino qué opinas la enfermedad la pandemia del coronavirus no es ni más ni menos que un ingrediente añadido a un enfrentamiento muy importante que ya existía entre estas dos grandes potencias entre Estados Unidos y China y lo que ha venido es a subrayar todavía un enfrentamiento cada vez mucho más agudizado que no tengamos ninguna duda y permanentemente estamos viendo como tanto país como el otro Intentan desprestigiarse mutuamente porque en todas las cosas están inmersos en una guerra informativa muy, muy destacada. Hoy no sé si habéis visto, yo lo he visto completamente, el vídeo que ha sacado la Embajada de China en París, no sé si lo habéis visto, no. en la que ellos tratan, claro, obviamente, de dar una imagen positiva de su país, decir que sí que informaron a la Organización Mundial de la Salud, que sí que informaron, por ejemplo, de que había que llevar mascarillas. Cuando Trump se lo tomaba broma, o de que había que adoptar una serie de medidas de confinamiento cuando trans se lo tomaba broma, para que veamos que estas acusaciones son mutuas. Aquí nos llega la información del mundo occidental, pero ahora mismo todas las grandes agencias de comunicación chinas, los medios chinos, los principales analistas geopolíticos chinos, están haciendo unas declaraciones durísimas contra Estados Unidos, durísimas, diciendo que ellos manejan la verdad, que están haciendo una gran campaña de manipulación mediática. Y por otro lado, Estados Unidos lo está intentando exactamente igual, diciendo que no es el coronavirus, que es el virus chino, pues desprestigiando a China, considerándolo un país autoritario, un país atrasado. Y en el marco de todo este enfrentamiento y de esta guerra informativa, también está, cómo no, el origen del coronavirus y cómo se expansionó ese coronavirus. Vale, ahora, ahora vamos a hablar de eso, Pedro, ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Vamos a hacer la ronda de qué opinéis cada uno. Pero vamos, que el tema a nivel geopolítico, si tú tuvieras un termómetro de 1 a 10, ¿dónde lo pondrías? Muy alto, Iker, muy alto, muy alto, y casi podríamos estar hablando de una, al menos de un inicio de una nueva guerra fría, lo mismo que en su momento la tuvimos entre dos grandes bandos, que era el Estados Unidos y el mundo soviético, yo ahora me atrevería a decir que estamos en los inicios de una nueva guerra fría con Estados Unidos y China, donde se están dividiendo áreas de influencia en todo el mundo y donde cada vez la tensión de momento informativa, pero luego hablaremos de, otros, de otras tensiones. Que desde luego están creciendo y probablemente estemos, como digo, tan solo en el inicio de una nueva etapa, de un enfrentamiento que ya existía antes de que surgiera esta pandemia, pero que cada vez baila a a mucho más. Bien, enseguida daremos datos y podremos ir entrándonos en, el, en este mega debate. Coronel Luis Martín Otero, que, que conoce perfectamente como su propio entorno, como coordinador de la red de laboratorios de alerta biológica y de alarma biológica, y yo creo que, que esto es importantísimo decirlo. Eh, nos ha dado muchas instrucciones datos concretos concisos y me gustaría empezar por él porque de alguna manera de todos los que estamos aquí pienso que él es el que ha estado más cerca de este mundo que nos parece críptico nos parece lejano también el doctor cantón ha estado pues pues manejando yo no sé si manipulando luego nos contará virus eh, qué se hace cómo se hace eh, coronel luis eh, si a ti te tuvieran que decir ahora bueno coronel la, la encuesta eh, ¿Tendrías dudas eh, sobre esa encuesta? Si te dijeran. Eh, que por cierto, ¿cómo va la encuesta, Carmen? Pues ahora mismo te lo iba a decir. Lo estaba mirando. Solo un momento. Para ver cómo va. Pues mira, yo llevo. Creo que está actualizada. A ver. Natural, 29%. Zoonosis, 71%. Artificial, 71%. O sea, la gente se cree que es artificial. ¿71% artificial? 71. ¿Cuánta gente ha votado? ¿Cuántas personas han votado? 20.311 mil votos. Vale, en apenas una hora 20.311 mil votos, eh, coronel. Eh, tendrías, sinceramente, y sabemos que eres un hombre absolutamente honorable, eh, si tú si tú fueras un usuario que está viéndonos y vas a votar, tendrías dudas. Pues tendría muchas dudas, muchas dudas, porque evidentemente tenemos que ver dos áreas fundamentales en este en este en esta crisis. Una, un área natural en la cual eh, pensamos que el origen del virus puede ser de carácter natural, un área. Y por otro lado, el área de la bioingeniería. Si nosotros vamos analizando las características de este virus que haya podido saltar en la naturaleza, hay cosas que las podemos ir desmontando. Las podemos ir desmontando desde el punto de vista que todavía por ahora, desmontando por ahora, porque... Fundamentalmente, en este tipo de, de crisis o de, de pandemias, lo fundamental es ver el origen. El origen, después de, de casi cuatro meses, lo desconocemos. No lo desconocemos. Entonces, yo creo que para lo principal en estos casos es para deshacer un nudo hay que saber cómo está hecho. Mientras son especulaciones todas. Mientras que en el lado de una posibilidad de una utilización de bioingeniería, pues hay una serie de datos que, nos... que que puede ser, que puede ser, pero claro, tampoco lo podemos definir. Pero si analizamos como a lo largo de la charla, me imagino, lo, lo vamos a analizar, vamos a ver una serie de, de secuencias que, que, bueno, encajan el puzzle, encaja perfectamente las fichas. Por lo tanto, y luego una cosa que hace dudar es por qué tanto Estados Unidos como China se están echando las culpas entre ellos. Además de una, la, la postura geoestratégica que dice Pedro, quiere decir que ambos estaban trabajando con este virus. Porque si no trabajaran con este virus, ellos evidentemente no, no, no se echarían, o uno no lo diría, el otro se echaría en falta. Pero si están los dos mutuamente, y de hecho tenemos información, que sí están trabajando, ¿eh? en, y además en el laboratorio de Wuhan, en el laboratorio CD de nivel en BSL4, están trabajando, conjuntamente han estado trabajando por lo menos con este virus. En fin, luego a lo largo más de la conversación, si queréis, lo vamos desarrollando. Las eh, teorías o las manifestaciones del por qué pensamos que esto puede haber sido un, un tema de bioingeniería. Bueno, pues yo creo, queridos amigos de Millennial Live, a las 0:44, eh, 11:44 en, en Canarias y para todos los hermanos de América, tenemos aún primer espada, ¿eh? primera espada de estas materias de este mundo lejano para la mayoría de los mortales que no votaría directamente que es natural y quizás se quedaría intermedio y hasta yo no sé si le veo al coronel más cerca de votar que, 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 es, que, es, que es lo que dice la mayoría de la gente ahora porque la gente quiere pensar que siempre hay una mano negra y por eso vota así o los especialistas que nos cuentan otro especialista es el doctor Javier Cantón claro, porque él es eh, especializado en coronavirus precisamente Javier eh, Tú qué votarías. Así estamos lanzando las cartas, ¿eh? luego debatimos, hablamos, pero tú de inicio, o eh, tendrías también alguna duda. Que a mí ya, que tengáis dudas, me impresiona, ¿no? Que no lo tengáis claro 100%. Bueno, la verdad es que me tendría duda en el aspecto de si dentro de la parte de artificial estamos teniendo en cuenta algún tipo de negligencia de seguridad. Eh, si descartamos la de la negligencia, me costaría más pensar en artificial, votaría un poquito, un poquito más a, a zoonosis por la experiencia previa que conocemos de otros coronavirus y, y por una serie de, de datos que se pueden leer de alguna forma en la secuencia de este virus que, que apuntarían un poquito más hacia el lado de la zoonosis. Lo que pasa es que no sé yo si en, este siglo, bueno, en esta década o en este siglo terminaremos de saber. Eh, toda la historia de, de este virus. O sea, Javier, ¿tú, tú piensas que, que vamos a pasar muchos años sin saber el origen, la matriz de qué nos ha pasado en esta pandemia. Por cierto, has mencionado negligencia. Muy breve, porque estamos presentándonos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si era una fase intermedia, como que el virus podía partir del laboratorio, pero no se estaba haciendo adrede, algo se escapó, algo fue mal. ¿Qué quieres decir? Sí, a lo mejor algún problema de seguridad dentro de, de estos laboratorios es posible, es altamente improbable por la cantidad de, de medidas de seguridad que, que tiene este tipo de laboratorios, pero no es imposible. La cuestión es que tampoco, eso igual me estoy adelantando, pero tampoco se han publicado artículos de laboratorios de allí donde mencionaran que estaban trabajando con un virus que fuera lo suficientemente parecido como para que se escapara en octubre, noviembre y en diciembre ya originara esta pandemia. Perfecto, te, te agradezco además la, la concreción, eh, Javier, y ahora enseguida podremos entrar en debates. Presentación de nuestros cuatro espadas, y si hay alguien, le presentaba yo al doctor Gaona en su reunión secreta, magnífico programa, eh, decía, decía Gaona, y lo decía con toda la razón, que Pablo Fuentes sobre el coronavirus, solo por, por, por lo tozudo que es, eh, eh, tiene que ser ya de los que más sabe del coronavirus, del planeta Tierra, o sea, seguro. Y él ha hablado con diferentes especialistas. Él ha estado tocando a diferentes personas y hay alguna sorpresa importante esta noche, porque es nuestros compañeros, incluso Javier Cantón y Pablo han podido hablar con la, la bad girl la famosa investigadora de, de murciélagos y virus, que es la que dio origen, que luego hablaremos, a ese vídeo famoso de la RAI, que hablaba de experimentos en 2015 ya en este lugar y que llamaban la atención. Eh, don Pablo Fuente, compañero. No. ¿Tú qué votarías y por qué? Así una primera, una primera andanada, después de ser el tipo más documentado que hay sobre este virus, yo creo, en España, seguro. Yo voto por zoonosis y como dice el doctor Cantón, no descarto que pueda haber habido algún tema de negligencia en el laboratorio, porque nunca lo vamos a saber. Pero por todo lo que he indagado, por todo lo que he hablado, yo claramente me inclino por la zoonosis. Seguro. Eh, seguro, te, como te digo, no tengo certeza, por supuesto, sería muy, muy osado por mi parte, pero yo me inclino por eso. Dicho esto, tenemos noticias de ultimísima hora, de me 12 también. y 20. Iker. Me encanta, Pablo. Estados Unidos ha retirado las eh, becas o las, las inversiones que hacía en China para estudiar los coronavirus en murciélagos. Esto es una noticia de las 12 y 20, acaba de publicar los Science, y ¿sabes quién está involucrada? Batwoman. Eh, opinión sobre esto. ¿Esto qué significa? Por cierto, ahora las 048 Milenio Live es el programa número uno en las redes. ¿De acuerdo? Tendencia uno en las redes. Eso es por vosotros cuatro. Así que cuando queráis, no tenéis más que yo os intento leer gestualmente, eh, intenta, no va a ser fácil, pero intentamos estar en fluido. Eh, empezamos, eh, coronel eh, Pedro Baños, eh, opinión, y podéis ir apostillando y hablando, por favor, que no tenga que ser yo todo el rato el que diga, porque esto es un debate y una tertulia libre, ¿de acuerdo? Lo primero es que, que creo que tenemos que analizar muy bien las palabras que se están empleando, y concretamente antes hablaba Carmen de lo que había comentado la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, que es el departamento que coordina la acción de los distintos de, de, de servicios de inteligencia estadounidenses, y lo que dijo literalmente fue que consideraba que no había un, no había un origen artificial ni genéticamente modifi, modificado del coronavirus. Pero ojo, eso es lo que no significa... O sea que, sea, que no sea, que sea, que no sea artificial no significa que no haya sido creado o, digamos, utilizado en un laboratorio de forma natural y que, por tanto, pudiera ser que se hubiera escapado o hubiera habido una intencionalidad de que se escapara de ese laboratorio. Y que a partir de ahí también se hubiera producido una zoonosis. Es decir, que absolutamente nada es incompatible y, además, como bien ha dicho antes Luis, es lo que llevo diciendo hace mucho tiempo. Es increíble que con todos los avances en medicina, en biotecnología, después de cuatro meses no haya una declaración universal al respecto de lo que está sucediendo. Y es más, no solamente no la hay, sino que vemos que cada vez más científicos apuntan a que hay una gran variedad de virus. Es decir, que hay cepas muy diferentes. Hay el otro día una declaración muy interesante de la doctora, precisamente, que fue la, que, la doctora China, que fue la que alertó sobre. O que, Digamos que aconsejó a las autoridades chinas que cerraran Wuhan y resulta que nos decía que el, el virus mutaba al menos una vez al mes, al menos una vez al mes, y que ellos ya habían, de, ya habían detectado más de 30 cepas distintas, que en algunos casos había cepas que tenían una, una, eh, digamos una capacidad de contagio que era 300 veces superior a otras y que de hecho... Ellos entendían que, los que habíamos, la, la cepa que habíamos sufrido en Estados Unidos o en algunos países europeos era radicalmente distinta a otras cepas. Pero es decir, que estamos hablando de algo tremendamente complejo, y que esa complejidad lo que está produciendo también es que sea muy difícil encontrar un tratamiento o una vacuna también universal. Lo decía esta científica que, evidentemente, si existen tantas dudas al respecto del virus, lo que va a suceder es que no a todo el mundo se le puede tratar de la misma forma y que además desde luego no va a haber un tratamiento universal. Es decir, esto es tremendamente llamativo. Y decía que además las peores cepas estaban en Nueva York y en algunos países europeos, haciendo referencia claramente a los países del Mediterráneo, que probablemente lo que hemos sufrido aquí sea diferente a lo que han sufrido, padecido en otros países de Europa, donde vemos que desde luego ni el número de contagiados ni de fallecidos tiene nada que ver con los nuestros. Es decir, que estamos ante un tema que creo que el mero hecho de que nadie se ponga de acuerdo refleja clarísima, clarísimamente su complejidad. Más opiniones, compañeros. Yo, si me permitís, eh, quería comentaros que eh, me imagino que sabréis que en el laboratorio de BSL4 de Wuhan eh, no solamente trabajaban los chinos en temas de coronavirus, eh, estaba trabajando Estados Unidos, estaba trabajando Francia, Australia, etc una variedad de países una serie de países importantes y todos enfocados también al tipo al, a los coronavirus porque los coronavirus pues porque eh, se sabe que son quizás los virus más uno de los de los virus más eh, patógenos que hay a la hora de contagiarse y de la facilidad que tiene en el contagio eh, se sabe que todavía hay en la naturaleza 17 millones de virus que desconocemos que desconocemos que están por ahí todavía pululando de hecho Estados Unidos hizo un proyecto que se llamaba Predit Predits. en el cual dio una cantidad de unos cuantos millones de dólares para trabajar en el futuro para intentar controlar futuras pandemias porque de tipo coronavirus ¿Eh? esto luego pues eh, se fue se determinó el presupuesto y se se fue se fue eliminando hasta que luego lo han vuelto a retomar como consecuencia a este tema tenemos cortes ¿Qué? de Predict, eh, que, coronel, Pop, eh, sí, ¿qué, qué perdón? Cu Cuéntanos algo. Entrevistado, hemos entrevistado a la, a la mano derecha de, de la doctora que dirigía este programa. Tenemos sus declaraciones, uh -huh. tenemos algunos cortes que luego podremos mostrar, si queréis. O, 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 ¿Qué, qué cuentan? Muéstranos algo. Pues podemos Pablo. mostrar primero esto, que explica un poco cómo es el programa, si ¿Sí? os parece. Sí, sí ese, ese programa era parte de un paquete bastante amplio. Eh, financiado por el gobierno de Estados Unidos por la Agencia para el Desarrollo USAID, eh, Predict era un componente de varios eh, y justamente todo el programa se llamaba eh, Prevención de Pandemias Emergentes o Global Pandemics Emer Emerging Pandemic Threats Program eh, y entonces bueno en, en, en ese grupo de proyectos eh, Predict específicamente tenía como misión como objetivo eh, detectar eh, virus eh, con potencial zoonótico, o sea, dentro de las familias de reconocidamente mayor posibilidad de saltar entre especies de los animales a las personas, eh, tanto en los animales como en las personas, como en los animales silvestres y domésticos y las personas, y además eh, específicamente investigar también cuáles serán lo que nosotros llamamos interfaces de riesgo, que son aquellas eh, principalmente actividades humanas eh, que podrían estar facilitando estos saltos de los virus entre especies animales y humanas. O sea, que esto no es ninguna Marcela ficción. ¿eh? Uart, uh -huh. eh, Marcela Uart, que es de la Universidad de California Davis, es veterinaria, como te digo, a la mano derecha del programa de, de PREDICT, y uh -huh. bueno, tenemos algunos cortes de ella que luego, si queréis, analizamos. Coronel, ¿por qué esto era importante, coronel Luis Martín Otero? Sí, fíjate que eh, en este programa se identificaron 1.200 virus Diferentes que tenían un potencial alto, de los cuales 160 eran nuevos coronavirus. Uh -huh. 160. Madre mía. O sea que el, el potencial es importante. Una cosa que me llama la atención también cuando hablamos de, de ver los murciélagos, de, de ir buscando el origen, que yo creo que es hasta que no encontremos el origen vamos a tener problemas. Porque además, si el origen no lo sabemos y hay un animal intermediario que está por ahí, puede seguir transmitiéndolo. Entonces, lo importante es buscar el origen. Entonces, mucha gente habla de los murciélagos y dice, no, no puede ser los murciélagos porque en esta época están invernando, están a una distancia importante del laboratorio, pero claro, ellos no saben que en el laboratorio ese están trabajando con cerca de 66 diferentes murciélagos dentro del laboratorio, con lo cual, aunque los murciélagos estén invernando y estén a miles de kilómetros, el laboratorio los tiene y están manipulando con ellos. Claro, con eh, cual, coronel, eso se decía sobre todo por el mercado, ¿no? que los murciélagos más sospechosos, sean los de herradura, eh, no estaban en el mercado, pero que sí estaban en el laboratorio, además perfectamente filiados, perfectamente exacto. identificados. ¿no? Exacto, y de ahí yo estoy de acuerdo con, con lo que habéis dicho, de que yo no pienso que sea eh, una, un arma bioterrorista, un arma biológica, porque, eh, insisto que ningún país que esté desarrollando un arma de este tipo tan peligrosa eh, antes de desarrollarla, él busca sus defensas y sus protecciones y es absurdo que ni China ni Estados Unidos pues eh, hayan buscado eh, un antídoto para entendernos eh, referente a, a este tipo de enfermedad por lo tanto, como arma biológica tengo mis dudas ¿eh? no lo descarto, pero tengo mis dudas pero sí puede ser que estén desarrollando una especie de, que es lo que estaban estudiando vacunas, tratamientos Frente a esta familia de coronavirus, que son muy importantes, y se haya podido una negligencia, aún en, y de hecho hay algunos casos que hablan de, de un investigador que tuvo un accidente, desde el punto de vista que tuvo eh, cayó uno, un orín de un murciélago, le, le mordió un ataque, luego salió, luego se él se, se encerró en casa, y en fin, eso, eso yo esa teoría, pero lo de zoonosis, que lo lógico es que estos. Estos virus, evidentemente, eh, se, se transmiten y pasan el salto, lo hacen a través de un intermediario, de un animal. Pero insisto que hasta que no se busque un, el origen de, del salto, vamos a estar dando palos de ciego constantemente. Javier. Sí, yo le quería añadir a todo esto que el principal problema que yo tengo con la teoría eh, de la gente bioterrorista o, o que esto venga de un, de un laboratorio no es la teoría en sí. En base a sino las pruebas que estoy leyendo constantemente en redes sociales, que desde mi punto de vista no satisfacen lo que quieren teóricamente demostrar: eh, que si la secuencia de unas proteínas, que si la secuencia de unos genes, que si se demuestra el corta y peca, que si se demuestra que tiene fragmentos de HIV. A mí, todo este tipo de pruebas, este tipo de de datos que están dando científicos porque se lo estoy escuchando eh, a, a doctores, eh, la doctora Sonia Pekova eh, de la República Checa la doctora Judy Mikovic de Estados Unidos, el doctor Erickson estoy escuchando a... ¿Qué han dicho ellos Javier? ¿Qué han dicho? Eh, científicos importantes queremos científicos de reconocido prestigio que lanzan teorías que a ti te sorprenden eh, Pues sí, porque a ver, la doctora Sonia Pekova eh, de la República Checa decía o sostenía que el principal el razonamiento que lleva a pensar que este virus se ha diseñado en un laboratorio, tiene que ver con que la zona de los genes que se encargan de... o de las proteínas de lo, del coronavirus que se encargan de hacer las copias del virus apenas se habían, eh, revés, se habían modificado un montón. Y que esa es una zona muy sensible como para que el coronavirus, de forma natural, por mutaciones al azar, la haya permitido. Porque las mutaciones que van contra la cosa más básica del virus, que es replicar el material genético. Eh, no tiene sentido, es eh, algo que es muy extraño. Entonces, no sé si eh, tienes por ahí, la, podemos poner una diapositiva que haya, present, que haya preparado. Sí, no, eh, no lo tengo, pero explícala, esto. explícala, Javier, como mejor puedas. Eh, bueno, el, sobre los genes de, que se encargan de la replicación del virus, eh, hay 16 proteínas que hacen esto, ¿no? Y que forman una especie de complejos proteín, proteínicos en, en el citoplasma de las células que se están infectando. Bueno, con pues estas proteínas. Esta tarde me he bajado la secuencia de toda ella, la he estado eh, mandando un blast. ¿Qué es hacer un blast? Es un repositorio o sea, es una herramienta, un programa al que tú le introduces la secuencia de una proteína y te devuelve otras secuencias que otra gente ha publicado de proteínas con la misma secuencia. ¿no? Bueno, algo así. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, esto lo que te muestra es proteínas similares que ya se conocían en la naturaleza. Pues si tú haces un blast a las proteínas estas de la replicación del coronavirus, del sars 2 te salen eh, homología de secuencia, es decir, eh, cuántos se parecen desde de, de un 85, un 99, un 100, un 97%. Es decir, en realidad esto no era cierto. Eh, aunque sea sí cierto que hay proteínas que están muy conservadas, eh, que lo utilizan otras personas como argumento para decir esto es, que es un poco un sinsentido. Por ejemplo, me decía que, que decía? Eh, Judy Mikovits. Judy Mikovits, en el documental este que ahora ha visto mucha gente de Epoch Times, que sí. se ha eh, difundido, sí. eh, decía que una de las evidencias de que este virus era eh, artificial es que habían hecho un cortapega. Porque la proteína E y la proteína NSP7 del SARS-CoV-2 eran, eh, eran exactamente iguales a la de coronavirus de murciélago a la de otros coronavirus. Tiene sentido, la proteína NSP7 participa en este tipo de replicaciones y hay... Eh, de coronavirus, mira, la NSP7 del SARS-2 es exactamente igual a la de distintos coronavirus de murciélago, a la de un coronavirus de pangolín, es decir, es una proteína que está bastante conservada dentro del coronavirus. O sea, Javier, para entendernos todos, y te agradezco el esfuerzo, es que dentro de esas áreas que sorprenden a muchos científicos porque dicen que ha habido bisturí, para entendernos, ¿vale? Cuando tú las lees por dentro y estoy hablando para, para personas como yo ¿eh? que somos la mayoría, cuando tú lees eso por dentro te das cuenta que esas mutaciones. Pero cuando las ves por dentro de verdad, es decir, no cuando cortas y pegas y replicas lo que hacen las redes sociales casi todo el mundo, que encima te va dando la lección. A mí me pasa todos los días tengo a mil que ya saben lo que es el virus, tengo a mil que ya saben lo que es, eh, lo que saben y lo que saben es que han leído dos artículos y los han replicado y pegado. Cuando tú que eres doctor en coronavirus, que imagino que esto en fin no es fácil de Seguir, y tú lees esas secuencias, ¿tú ¿crees o compruebas que muchos eh, pequeños fragmentos ya están de formas naturales en otros coronavirus? ¿Que de haber habido un corte y pega no hubiera ocurrido eso? No, lo que quiero decir es que el, el argumento que utilizan. Eh, no es válido, porque, ya te digo, eh, una proteína que de por sí está conservada en distintas especies no es porque el humano haya cortado y pegado ese gen para meterla en el coronavirus de murciélago, en el coronavirus de pangolí y en el SARS-2, no, es que esa proteína está conservada porque es muy importante y los virus, las proteínas que son muy importantes apenas las tocan. Entonces, ¿no? estamos, estamos de acuerdo todos compañeros en que también hay una guerra de propaganda y desinformación eh, absoluta en esta batalla y como decía el coronel Otero. La sensación que tienen, no sé si esto lo compartís todos, estamos muy lejos del origen y eso no es extraño. Es decir, eh, os lanzo esta pregunta ahora, mm. y hay un montón de preguntas del público. Eh, ¿Cuatro meses después deberíamos tener más noticias del origen o no? Yo, Iker, lo que te sí. digo es, hablando Luego, con. Sí, 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 Pablo. Hablando con los expertos, ellos dicen que, que cuatro meses no son nada. Es decir. Hay virus como el ébola, hay virus como el SARS, el VIH, que nos han costado muchos años, muchos años. Y hay algunos de los que todavía no tenemos absolutamente ni idea de, de cuáles son los orígenes. Entonces, hay mucha premura, hay mucha urgencia, pero no es tan, tan raro que no sepamos exactamente los orígenes. Pedro, y luego seguís vosotros, ¿eh? por favor. ¿Eh? Los países de las grandes potencias se acusan mutuamente unos a otros de seguir desarrollando armas biológicas, precisamente por la dificultad extrema de la atribución y, sobre todo, también porque es muy fácilmente confundible con un fenómeno natural. A diferencia del empleo de otras armas de destrucción masiva, como pueden ser las nucleares o las químicas, eh, que se, se ve claramente porque es algo mucho más fácilmente eh, detectable, tocable, el. En el caso de las armas biológicas, como digo, es tremendamente difícil el saber si se han lanzado y quién las ha podido lanzar. Y además hay otra dificultad que en este caso lo estamos viendo y espero que esto nos sirva de lección, que así como para las armas químicas existe una agencia internacional para, para la prohibición de las armas químicas que tiene sus propios inspectores. En este caso, a pesar de que tenemos una regulación muy antigua que data de los años 70, no existe ninguna, regulación, ninguna organización internacional que tenga inspectores especializados. Y por tanto nos encontramos ahora mismo que efectivamente China se niega, que es lo que está sucediendo, a que la investigación la hagan algunos países liderados por estados unidos que ya países que se han unido a esta investigación como es el caso del reino unido de francia de alemania o de australia con todo lo que ello significa pero que también al mismo tiempo ese, digamos esa cerrazón por parte de china de negarse a que haya una investigación internacional también levanta suspicacias porque obviamente si no tuviera nada que ocultar lo tuviera tan sumamente claro como dice la Organización Mundial de la Salud, que ya vemos que es muy chinocéntrica por las acusaciones que tiene por parte de muchos países, no solamente de Estados Unidos, si tan clara es esa zoonosis, evidentemente que abriera las puertas, surgiera esa investigación internacional y que nos clarificara la situación en la medida de lo posible, por lo menos para dejarnos claro que efectivamente ni fue. Un experimento de ese laboratorio, que todos los laboratorios de esta naturaleza son siempre de uso dual, que lo mismo que se pueden dedicar a tratamientos y a vacunas, se pueden dedicar a desarrollar armas biológicas, patógenos para ser empleados como armas biológicas, pero como digo, que nos digan claramente que eso no fue, no tuvo lugar en ese laboratorio, ni que tampoco fue una negligencia de que se escapara de forma involuntaria. Pero porque eso nos clarificaría muchísimo la situación. Evidentemente, como decía Pablo, esto va a llevar mucho tiempo clarificar absolutamente todo el escenario, todo el panorama de este coronavirus. Pero creo que cuando menos tranquilizaría a la población y nos dejaría de tener una incertidumbre que al final crea miedo. Porque el desconcierto al final siempre genera miedo. Luis. Sí, yo evidentemente estoy de acuerdo con, con Pedro. Y todas estas tecnologías, cuando trabajamos en, ten, en métodos de detección, los que trabajamos en, en lucha biológica, en detección biológica, pues es dual. Es decir, de buscar técnicas de detección para detectarlo y pasarlo a fabricar, esta es, es un paso. O sea que la, la metodología y la tecnología se tiene. ¿Qué ocurre con esto? Que no es que tardemos en saber lo que va a ocurrir o lo que ha ocurrido, sino yo creo que nunca lo vamos a saber porque ha sido tan grande el, el, el problema que se ha ocurrido a nivel global que el país que está implicado, como me habéis dicho al comienzo, pues eso le va a tener una repercusión. Y, y si están implicados van a estar los dos países de los que estamos hablando, que son ahora mismo las dos potencias más importantes. Por lo cual, uno y otro yo creo que no se va a saber. Pero, eh, insisto, el problema está en lo que decía Pedro, que así como en armas biológicas está la UPAR, la Organización de No Proliferación de Armas de, de, Químicas, perdón, en biología no hay. Y en eso se basan. Y además, es que estos países son los que no han querido firmar el tratado. Porque la respuesta que daban es que ellos no firmaban porque tenían que seguir investigando para, en cuestión de defensa, por pues, si eran atacados, saber cómo defenderse. Y con esa premisa, pues no ha querido firmar. Por lo tanto, eh, nunca la vamos a saber. Y además es que están trabajando juntos. Porque. Eh, yo tengo aquí documentos eh, en el cual dicen que estos proyectos, trabajando en el laboratorio de, de, de Wuhan, fueron financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China con Right, que es el laboratorio del Pentágono a nivel de armas biológicas, y luego está la Facultad de Virología de la Universidad de Duke en Estados Unidos que curiosamente está trabajando. En coronavirus y está financiada por la DARPA. La DARPA es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos, que es la que está desarrollando los mayores proyectos. Total, ahí vemos que hay un engranaje de, de, de que están todos juntos trabajando y que cada uno puede ser técnicas, no solamente de detección, sino de desarrollo de vacunas, de tratamientos, pero en ese paso se les ha podido escapar cualquier cosa. A uno o a otro, porque estaban trabajando conjuntamente. Entonces, se echan las culpas unos a otros, ellos tienen el desarrollo y nunca yo creo que lo vamos a saber. Esta eh, situación. Esto es muy curioso, compañeros, y a la una y nueve minutos ya iremos contando, casi iremos escuchando lo que dice el público y que ellos sigan, porque es imposible contestar una a una, sino ver qué dice nuestro público. Hay aquí eh, diferentes versiones, versiones y visiones, madre mía. Eh, la ciencia, con Javier Cantón, la pura información, con Pablo Fuente, y ese ámbito tanto de lo. de la investigación biológica, eh, la investigación de este mundo en concreto, de esos laboratorios, pero otra visión quizá que la que puede tener el doctor Cantón, ¿no? que es la investigación científica. hay otro tipo de, de mundo, que es. Eh, del que saben mucho, los dos coroneles, y que de ese habitualmente no se habla. No se habla. a nivel de los medios no se habla. Entonces, la pregunta en este momento, y luego Javier Cantón continúa si luego continuéis en cualquier momento. Eh, Tú habías dicho, Luis, coronel que no descartabas del todo la, 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 el arma biológica, incluso. O sea, que no, no, no cerrabas la puerta definitivamente. Yo te preguntaría ahora a la ONU y, y 10, por qué el coronel Otero, que es una autoridad, eh, no cierra la puerta de que esto que es el coronavirus, que a priori, según dicen muchos científicos, no tiene esas manipulaciones, eh, no haya sido utilizado como arma biológica. ¿Qué ventajas tendría como arma biológica esto? Bueno, la principal lo estamos viendo es la, el contagio que tiene tan tremendo porque eh, yo creo que este virus es, sería en el caso hipotético de que fuera eh, realizado como arma biológica es el, el ideal porque es afecta, afecta a las personas muy contaminante es muy contaminante y, y además es por vía aérea que es digamos así el ranking número uno para un agresivo biológico. segundo tiene una capacidad de bastantes bajas. Crea, además, una sensación a nivel social de una inseguridad tremenda. ¿Eh? Y eso, evidentemente, en un cuarto factor afecta a la economía de los países y a la relación entre ellos, con lo cual sería una, un, un elemento fenomenal en el caso… Yo sigo pensando, sigo pensando que no es un arma biológica, sigo pensando, aunque en el camino podría llegar a producirse como arma biológica. Yo sigo pensando que estaban desde el punto de vista de investigación para detección y tratamiento y se les ha escapado. Es mi opinión. Compañeros. ¿Te acuerdas que lo comentamos ya en un programa de cuarto milenio que yo decía que por supuesto yo creo que tampoco es un arma biológica, no, por lo menos no he intencionado que haya sido empleado como tal, pero desde luego si se empleara un arma biológica en algún momento... Los efectos que se perseguirían serían exactamente estos, es decir, causar pánico, causar lo que sea, ¿te acuerdas que lo comentamos en su momento mucho antes de que nos pasara esto en España? Saturar toda la cadena sanitaria, toda la cadena logística, causar pánico en la población, porque tiene unos efectos psicológicos que estamos viendo muy importantes, ojo, efectos psicológicos que van a ser muy duraderos en la sociedad, muy duraderos en la sociedad. No pensemos que esto va a ser al día de mañana, que vamos a, a pasar todos otra vez a darnos la mano, a abrazarnos y a besarnos, que no va a ser así. Y luego, por otro lado, efectivamente, un gran efecto paralizador de la economía, del adversario, con todo lo que ello significa. Pero también creo que, creo que sería el último caso, la última posibilidad en la que podíamos pensar en estas circunstancias. Pero, coronel, eh, los dos coroneles, curiosamente no deis carpetazo el asunto de la, del arma biológica. No, yo te, te digo que yo sería el último, último, última opción, porque como ya en esta vida nada, nada absolutamente nada es descartable, pero yo creo que no, creo que, el, que sería muy remota la posibilidad, prácticamente ninguna. Doctor Cantón, ¿queréis añadir algo? Eh, sí, yo, eh, lo que a mí me hace descartar eh, principalmente el que sea un arma biológica. Es que precisamente de China lleva, bueno, y desde Estados Unidos y, y las tesis doctorales y los artículos que publicamos también desde España, llevamos décadas diciendo que los coronavirus pueden hacer esto. Entonces, no tendría sentido, ¿no? Que, que el científico villano estuviera ahí eh, eh, diseñando el virus perfecto para organizar la pandemia y aparte fuera publicando eh, con cierta periodicidad artículos donde dijera son muy peligrosos, son emergentes, no tenemos una vacuna segura, no, no tenemos los mejores antivirales para esto, no tenemos. No tendría sentido que, eh, que, si tú realmente quieres sembrar un arma así, alertes a la comunidad científica global de la posibilidad de que esto ocurra. Tú sabes lo que decía Al-Zawahiri, el, el actual líder de, de Al-Qaeda. Decía ya en su momento, cuando era el segundo de Bin Laden, decía: Estos occidentales son tan tontos, tan tontos, que permanentemente nos están dando buenas ideas. Es decir, que no te creas que eso es nada descartable. Pero mira, curiosamente además, en todas las estrategias de seguridad nacional de la mayoría de los países occidentales, cuando se hablaba de la posibilidad de una pandemia, y te estoy diciendo ya de hace más de 10 años, que venía registrado incluso en el caso del Reino Unido, se hablaba de que podía causar solamente en el Reino Unido más de 750.000 fallecidos una pandemia de esta naturaleza. Y curiosamente no se hablaba de coronavirus, se hablaba por ejemplo de la influenza. Básicamente era de lo que se pensaba que podía ser, que podía una gripe muy fuerte para que no se todo el mundo que es lo que podía causar una pandemia de esta naturaleza yo en ningún texto me he leído todas las estrategias de seguridad nacional de los principales países en ningún momento se hablaba de los coronavirus probablemente como tú bien dices en los textos científicos sí pero ojo que es que hay mucha gente también pendiente de los textos científicos para aprovecharlos para el mal también tenemos que ser conscientes lo que estáis de contando muy bien el área militar vamos a llamarlo así es que todo lo que se hace de desarrollo siempre tiene una cara que se puede reutilizar inmediatamente para defensa, ¿no? Para defensa o ataque, claro. Aquí no queda muy claro si alguien ha hecho esto con, con, con qué interés, ¿no? Quién sale ganando, ahora lo podemos preguntar. Pero vamos a hacer una cosa a la una y cuarto exactamente. Eh, como decía Diego Marañón, pues pues nos alegra mucho que, que el seguimiento a Milenio Live sea tan 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 masivo. Pero Carmen, es importante y ahora que están dándose ahí bien la paliza a nuestros amigos debatiendo, que veamos un poco, pa 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 pa, ¿qué piensa, veréis compañeros? ¿Qué piensan las redes? Que es una forma importante también de, de poner el altavoz ahora mismo. ¿Qué dicen nuestros amigos y qué le dicen a los cuatro invitados? Pues mira, hay una duda. Oscar Pérez, entre otros, decía que por qué es tan importante conocer al paciente cero, si es importante para conseguir la vacuna. Y en esa línea, Lucía, si es necesario conocer el origen del virus para el desarrollo de una vacuna. Me pregunto, ¿qué utilidad tiene saber el origen del virus? Si es para ese desarrollo de la posible vacuna o para prevenir la aparición de otros virus. Pero, vale, lo dejamos ahí y lo trasladamos ahora, pero que se cuece? ¿Qué se cuece? Sí. Pues se cuece que la gente habla de una Tercera Guerra Mundial, que se lo preguntemos a los coroneles, que... a ver, ¿qué más? Es que hay tantas preguntas y tan diferentes. Eh, hay mucha, mucha preocupación con la desescalada. Sobre todo, la pregunta que se repite incesantemente es ¿va a haber una segunda oleada con la desescalada? Es decir, ¿vamos a salir a la calle iba a haber un repunte de contagiados y de muertos. Aunque tienen, eso sería más bien ceñirnos al origen, ¿no? Porque si no... Pff. Claro, uh. lo que pasa que es que esa pregunta es permanente, es permanente porque, Luego claro, se la haremos hay, el... hay un miedo y también a ver, a ver qué opinan ellos, ¿no? Desde el punto de vista pues, eh, pues de lo que se puede prevenir o lo que puede hacer la gente. Porque hay gente que está diciendo yo es que no voy a salir hasta que haya una vacuna o hasta que el virus eh, tenga 10 muertes en, en Madrid, por ejemplo, porque hay mucha gente que tiene miedo. Y con los niños también, diciendo que ya muchos no los van a sacar ni al paseíto eh, preguntan también mucho por sobre todo a, a los coroneles por la desaparición del norcoreano Kim Jong un claro porque Oye, no se sabe... poco antes de conectarnos la última noticia de la BBC es que justo acababa de, de aparecer en público ¿La sí. Justo sí. Por antes muerto. de conectarnos la habían dado por muerto coronel o que estaba muy enfermo Sí, es verdad. Sufrir una operación de corazón, está, está, parece ser que puede tener de diabetes, además es, es un hombre que está muy sobrepasado de peso, midiendo unos 70 se cree que pesa más de 150 kilos, además fuma tres o cuatro paquetes de cigarrillos diarios, no hace ejercicio y por lo tanto, pues a pesar de que es joven, tiene 36 años, pues tiene riesgos importantes de salud. Es verdad que, como digo, que se le había operado, eso está certificado, pero no había incluso, no había asistido a los actos tan importantes realizados hace unos días que es el aniversario del nacimiento del fundador de, de la saga, de, de los Kim, de Kim Il-Sun, el que empieza este formato de casi de, de monarquía comunista en 1948 y no había asistido a esos actos. Pero justo antes de entrar ha habido una noticia unos minutos antes de la BBC que acababa de aparecer en público. Eh, coronel eh, Luis, ¿por qué es tan importante? Y lanzamos esta. ¿Es extraño que no se conozca al paciente cero realmente a estas alturas? ¿Sí o no? Yo no lo sé. ¿eh? ¿Qué me contáis? Hombre, eh, es extraño o a lo mejor se conoce y no se dice. Pero yo pienso que, que, que es lo fundamental, el buscar el origen de, de dónde está, porque eso nos va a llevar a, a situaciones de poder controlar primero la extensión de la epidemia, de la pandemia. Y segundo, ver el salto cómo ha podido venir y, y también tipificar a ese animal que es el vector del salto para posibles coronavirus. Porque eh, démonos cuenta de que hay muchos virus de estos que ya no solamente coronavirus, sino, eh, no sé, en el virus, por ejemplo, del de gendra, el... Es a través de los caballos el paso. En el nipa, el que es otro virus importante, es a través del cerdo. El MERS, que se hizo a través de los camellos. Es decir, son animales que sí tenemos un contacto bastante directo con, con los seres humanos, pero sin embargo, el pangolín, el murciélago, la serpiente. Y por cierto, de la serpiente hay sus dudas porque dicen que los coronavirus normalmente eh, suelen hacer el, el salto en mamíferos, por lo cual hay, hay un interrogante eh, con respecto a, al crite multibanda. Que, que ahí tiene sus, aunque tenga muy parecido su, sus características genéticas, pero hay esa duda por, por lo del mamífero, ¿no? Pero mmm, son cosas raras, ¿no? que o sea, es que vas, vas cogiendo todos este tipo de, de características, que es lo típico del desarrollo de una pandemia, y, y bueno, pues, pues tendrá, a lo mejor luego tiene su explicación cuando se detecte, y oye, efectivamente, una vez que se sabe, pues ha sido aquí, por esto, por esto, y oh, nos hemos vuelto locos buscándolo, y luego era muy claro, pero hay que buscar, para tener esa clarividencia, hay que ver el origen, dónde está. compañeros javier y pablo. a mí me gustaría puntualizar algo. Eh, mi opinión, después de hablar con tanta gente y con tantos científicos, es que eh, se ha producido tal fallo en cadena. tal fallo tan brutal de unos, otros, otros, de dejar de invertir, de dejar de investigar, de dejar de seguir este tipo de zoonosis que sabíamos que estaban ahí. Que ahora todo el mundo es como que hay que buscar un culpable, un chivo expiatorio, buscar una explicación. Cuando es algo que lo que nos dicen los científicos es que era esperable. Es que era uh -huh. esperable, nos dicen. El programa Predict, Marcela, nos decía, Pablo, esto es esperable, va a volver a pasar. Entonces. Que estemos buscando. Cuatro, yo entiendo, o sea, la, la, lo, que, lo que decían los coroneles, el, el tema de si se pudo escapar de un laboratorio, y luego, si queréis, vemos cuáles son las cuatro hipótesis fundamentales que hay de cómo pudo suceder. No, dilo ya, consultar. dilo ya, dilo ya. Bueno, una sería la liberación de aerosoles, que hubo. Bueno, que un aerosol se, se filtró, eh, o sea, el filtro no, no estaba se bien. Se dice es mucho una cosa esa palabra, muy... eh, Pablo, aerosol, pero ¿qué es el aerosol? Es como la. No. Que pues que, que surja, para que la gente lo, lo, lo entienda, una especie de, como de nube de, nube. de, de gas que, que, se, que se haya escapado mm. del laboratorio, aunque tienen unos filtros de alta eficiencia que lo hacen prácticamente imposible, pero es que ha sucedido antes, es que esto sucedió en la Unión Soviética en el año 79, eh, os voy a poner aquí sí, unas sí. imágenes, eh, se, unas esporas de, de anthrax eh, se soltaron eh, y entonces esto ya ha pasado alguna vez. Esa es una de las hipótesis, eh, el que haya podido haber una liberación de aerosoles. ¿Me de permite su momento? Por que supuesto. Pablo, que te sí, comete, sí, sí. Perdona. Por es referente a eso a eso que estás diciendo, es importante. Yo he estado trabajando durante, y sigo trabajando, pero cuando la crisis del Antra yo estuve en el laboratorio de alta seguridad biológica de Valdeolmos, que era un P3, más, porque en España no tenemos un P4. Y, y uno de los problemas que hay y en los laboratorios, si no se tiene muy bien cogido este, este tipo de. en estos laboratorios es que a la hora de cambiar estos laboratorios el sistema es que tiene un prefiltro, un filtro EPA, que elimina un 99,9% de impurezas. Cuando se colmata, hay que cambiarlos y siempre en estos laboratorios tienen el sistema de filtración es dual, es como un bypass porque no se puede parar el laboratorio. Entonces cuando te avisa antes de que se colmate el filtro, te pasa automáticamente el bypass al que está muy limpio. Entonces se cambia. Esa operación es muy complicada y muy delicada. Y si no se hace bien, hay posibles de escape de aerosoles. Uh -huh. Y bueno, hay algunas eh, informaciones de ese laboratorio de Wuhan que dicen que, que toda esa metódica era, era bastante sospechosa, no era, no era muy fina. Bueno, había informes... Esto que sino, está diciendo puede ser. Eh, había ¿verdad? informes, coronel, y había informes, compañeros, desde luego, no sé hasta qué punto son propaganda o no, de cables diplomáticos, incluso que alertaban de la poca seguridad del tema en Buján. Pero bueno, Pablo, continúa, por favor. Muy interesante. Bueno, es que hoy el, el, la retirada de esa, de esa beca que contábamos de la noticia de las 12 y veinte de la noche es precisamente por eso, porque decían que no se habían respetado los protocolos. La segunda hipótesis, una exposición accidental en el laboratorio. Pues, que, que alguna persona cometa un error y que los sistemas fallen. O sea, esto ha pasado, ha pasado en Estados Unidos y ha pasado en Rusia. Antonina Presniakova, que era una científica en un laboratorio muy experimentada en Rusia, murió a causa de, del ébola, se pinchó eh, con, con una aguja y cometió un error y murió. Es decir, que puede haber una manipulación accidental. Tercera hipótesis. Que el virus se enganchase de alguna manera a un animal, como podía ser, eh, y, y que eso saliese, que acabase en un mercado, o incluso que el virus, y esto lo sabemos en fómites, que estuviera en una bata, que el proceso pues, no se haya seguido el protocolo a la raja tabla y que haya salido a través de una, de una superficie o de, incluso de un instrumento de laboratorio. Y por último, la cuarta hipótesis, que decía tanto. Luis como Pedro, que es, es muy raro, pero la liberación deliberada del virus. Esto ha ocurrido. Diane Thompson, que trabajaba en el laboratorio de microbiología de Texas eh, hace años, infectó a 12 compañeros suyos deliberadamente con unos donuts. Eh, una secta en Estados Unidos que tenía su propio laboratorio también liberó un virus de salmonella en ensaladas para ganar unas elecciones. Es decir, estas cosas pasan, pero que es muy raro. Pero estas son las cuatro hipótesis que podría... Que podrían barajarse. Javier, ¿de acuerdo? Eh, bueno, mmm, entiendo que la, que la hipótesis esta última, uf, madre mía. Lo único que eh, partimos de lo que decimos al principio, que, el, que si en realidad estaba en el laboratorio, este virus tal cual, no hayan publicado ningún artículo acerca de él, porque si no, pues la base de datos estarían los genomas y demás. No es lo mismo que estén trabajando con el SARS-1 y se le escape. Algo que podría pasar, o sea, un fallo, una, una reacción en cadena, pero este en concreto no hayan publicado nada al respecto. Si pertenecía a un proyecto secreto que se está investigando allí y justo el proyecto secreto es el que se les escapa, jo, pues, la verdad es que es un cúmulo de infortunio. Eh, lo del paciente cero que estáis preguntando antes, hay eh, principalmente dos teorías acerca de cómo ha podido ser, si, partimos, si asumimos que ha sido por una zoonosis, dos formas de explicarlo. O bien, de murciélago de un murciélago que ahora mismo no se ha encontrado estaba el ancestro eh, anterior luego en algún mamífero o ave que parece que son los, los dos animales más eh, donde más posibilidades tenían de haber eh, dado el salto de especie antes de humano y que se tirase en un tiempo en ese mamífero en esa ave eh, cambiando adaptándose mejorando y en algún momento puntual diera el salto humano y ya fuera tan contagioso como es la otra alternativa es que de murciélago humano pasara por algún animal intermediario, o incluso puede que no, aunque esto es más raro, y el humano fuera algo asintomático principalmente, y se esparciera por un núcleo de la población, no, el, no digo el mercado, digo un, una zona de la población, o de la provincia de, de Hubei, y que fuera en un humano donde fuese eh, adaptándose, adaptándose poco a poco. Entonces no tendríamos un paciente cero, sino tendríamos un grupo de gente en el que, como además. Hay coronavirus circulantes, que hay otros cuatro coronavirus, de los que se habla menos porque no son, eh, causan una patología, pero no llega a ser letal, eh, alfa y beta coronavirus, son circulantes. Si da el salto de especie uno nuevo, eh, la posibilidad de que recombine dentro de una estructura es muy improbable, pero no, es, no lo podemos descartar. No lo podemos descartar porque los coronavirus existen desde hace décadas y eh, en un sitio que haya mucha exposición a, a otros animales que también pueden estar infectados por coronavirus, si lo deja el tiempo suficiente, como decíamos que podía pasar y al final ha pasado, no es tan raro. No se, es ha tan hablado, raro. se ha hablado de perros y de garrapatas, por ejemplo, de los murciélagos. ¿Qué, qué opináis, Luis? Eh, bueno, las garrapatas es uno de los artrópodos que más de las enfermedades más peligrosas que, que pueden transmitir como vectores. Eh, eh, Pudiera ser, pero es que eh, en la garrapata del murciélago al murciélago, luego del murciélago, que la puedan se pueda introducir en un perro, en un animal doméstico, un animal salvaje, pues podría ser. Es decir, que, que estos animales, date cuenta que son hematófagos también, chupan sangre y, evidentemente, si ha cogido, como hay alguna película que han cogido garrapatas de murciélagos ¿eh? y, que, y que, evidentemente, tenían el coronavirus pues podría ser un salto pero a qué animal ha pasado de del murciélago a qué animal ha traspasado para que sea vector luego además las garrapatas no todas van no todas transmiten virus o sea son, son vectores y de hecho además la garrapata tiene tres estadios ¿eh? y si entre los tres de crecimiento desde ninfa adulto van pasando y como no sea la última fase porque puede haber una mutación del virus en una fase intermedia entonces no es infectiva, no transmite si la garrapata no, no es infectiva. Tiene que ser en la última fase adulto cuando pueda transmitir el virus. Es otra vía, es una posibilidad, pero bueno, son hipótesis que hay de trabajo, pero que, que bueno, no, no, no se ha dado todavía con ello. Pedro, muchos es amigos estaban hablando, eh, ¿verdad, Carmen?, repetían términos no sé si podéis hacer un, un compendio un, un, una especie de, 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 de compresión de muchos mensajes que iban bajo esa línea de, de tercera guerra mundial o la sensación del público muy apocalíptica, evidentemente, pero lo que no podemos negar es lo que dice el público, lo que tú vas leyendo en miles de mensajes en tiempo real. Sí, eh, Pau, por ejemplo, decía desde el punto de vista geoestratégico, ¿cuál creéis que va a ser la posición y el papel de China y Estados Unidos a medio plazo? ¿Qué cambios creéis que se avecinan en política internacional? Si esto se va a mover mucho o va a haber sus disputas. Don Pedro, esa va directa. Sí. Mira, lo primero decir, Iker, que antes ha apuntado Luis, que en ese laboratorio había, además de chinos, también investigadores de otras nacionalidades. Con lo cual, el caso de que haya habido una negligencia, que no lo podemos saber, ojo, que puede ser de una negligencia de alguien no chino, que también tenemos que subrayarlo. Por otro lado, ahora mismo, efectivamente, el saber ese origen, el saber esa expansión no solamente tiene una parte científica, una parte sanitaria, sino una parte también geopolítica y económica. Porque lo que está en juego es que si finalmente se responsabiliza a un país de ser el causante, aunque nada más sea por error o por negligencia, bien sea... Por el, 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 el uso, el trato que ha dado a este virus, o simplemente por no haber informado a tiempo al resto de la comunidad internacional, incumpliendo algunos de los protocolos internacionales, concretamente uno del año 2007. Que precisamente se establece como consecuencia del SARS del 2003, en el que dice que todo país que inmediatamente detecte una enfermedad que puede tener consecuencias internacionales debe avisar a, a, la, a la Organización Mundial de la Salud en un plazo inferior a 24 horas. Y evidentemente. No ha sido el caso de China. Por lo tanto, una vez que se determinara la responsabilidad de un país, lo que significaría es que los demás países perjudicados, incluso individuos, podían hacerle reclamaciones multimillonarias, que es lo que ahora mismo está diciendo Trump. Tanto era así que ya hay un despacho Como para de contarlo, eh, si es China, permitiendo, pero como si es China, como para contarlo con la que se viene, ¿no? Claro, ese, ese es el problema, que es que China es que es un hueso muy duro de roer. Es que estamos, no, no estamos hablando de cualquier país. Evidentemente, primero es aparte, hay que tener en cuenta que ya hay un despacho de abogados estadounidense que ha logrado recolectar miles de demandas individuales de personas físicas de una cuarentena de países ya que están reclamando miles de millones de dólares a, esta, a China. Claro, si además como país Estados Unidos está hablando, primero de dejarle incluso de pagar la deuda que tiene con China, que China actualmente tiene exactamente a día de hoy, tiene 1,1 billones de los de millones de millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, que Estados Unidos le está diciendo que no se los va a pagar si finalmente se determina que la responsabilidad de algún tipo es de China. Pero es que está hablando además de solicitarle probablemente hasta un billón más de millón de millones de dólares de indemnización. Como además aquí se ha empleado el lenguaje guerra, se llega a hablar incluso de reparaciones de guerra. Hay que pensar que Alemania y algún periódico alemán estos días ha dicho que han hecho un cálculo de lo que le ha significado la pérdida para Alemania de ni más ni menos que de 150.000 millones de euros. Y que eso es lo que piensan. Reclamar a Alemania, o dicen que piensa a reclamar a Alemania a China. Es decir, estamos en un juego tremendamente importante, además de imponerle nuevas sanciones a China, e incluso se está hablando, se empieza a rumorear en los círculos de inteligencia, de que es posible que Estados Unidos esté preparando una flota para, si una vez que se, que se concretara esa responsabilidad de China, enviarla a las costas de China para presionar y que China pagara. Claro, ¿qué China que está respondiendo? Lo primero. Esto que está, que está sucediendo, el mero hecho de que se quiera abrir una investigación, es un acto de xenofobia, de racismo, que está llevando a que haya ataques contra, contra chinos en muchos países del mundo, que además se les mire con tremendo recelo, y por otro lado, que además. Esto que China se niega en redondo, que esto no tendría ningún precedente y que se niega a que ningún científico suyo y ninguna institución china, desde luego, vaya a ning ante ningún tribunal internacional que se pudiera crear es proceso ad hoc, como, como el, pudiera ser el Tribunal Internacional de la Haya, pero que sería específico para este caso. Es decir, estaríamos hablando casi de un proceso como los tribunales de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. China ha dicho que además esto puede tener consecuencias gravísimas mucho más allá ya de las meras, del mero enfrentamiento económico y que desde luego no lo piensa permitir bajo ningún concepto. Y desde luego es preocupante porque en un contexto ya de, un, que además lo dice claramente, que esto solamente es que lo está llevando a cabo Trump para que le beneficie de cara a las elecciones... Que van a tener lugar a finales de este año, que estamos ya en plena, prácticamente en plena campaña electoral, que le va a beneficiar. Y es más, Trump inmediatamente lo que ha dicho es que se teme que China vaya a intentar interferir en las elecciones estadounidenses para beneficiar a Joe Biden, su contincante ya el elegido por el Partido Demócrata. Y, además, acusando a Joe Biden de falta de patriotismo porque va a estar más próximo de China. Es decir, aquí tenemos ahora mismo un entramado, desde luego, geopolítico impresionante. Estamos en que un además, de cúspide, fíjate, ¿no, sí, sí, perdón, Pedro? Perdón un segundito, Iker. Sí, sí. Además, hay algo muy importante que ha dicho Trump. Dice, si esto, como nos están avisando, hay un rebrote en otoño, significaría que las elecciones, probablemente en todo Estados Unidos, habría que hacerla con voto electrónico. Y con voto electrónico ellos, de lo que dice Trump, es que se teme que, está, que China, que está tan avanzada en ámbitos de ciberseguridad y de ciberataques, que pudiera interferir precisamente en ese voto electrónico. Como digo, nos quedan muchos episodios por vivir y desde luego la tensión ahora mismo, hemos de decir que es muy importante. Pues fijaos amigos, el, el, el enigma de un coronavirus de algo tan pequeño, que tanto el coronel Luis Martín Otero como el doctor Javier Cantón conocen muy bien, ¿no?, está generando algo que yo no sé si vosotros imaginabais, esperabais o alguien en el mundo podía esperar. Es decir, la gran crisis, el mundo, el pausa ahora. Y ya que hemos abierto esta, este abanico, y luego quiero saber, eh, Javier, que os contó eh, esta mujer de los murciélagos, eh, hay varias cosas que estoy seguro, Carmen, y ahora hago un sondeo. Primero, quiero saber también la encuesta, pero eh, no mencionan ciertos nombres que yo de verdad es un enigma. ¿Por qué de cada cinco mensajes que me mandan, en tres ponen Bill Gates? Por uh -huh. ejemplo. Mira, fíjate, pues mira... Ahora me era la, todos. Era ¿eh? la pregunta que tenía aquí. Yo, Ángel, ¿qué papel... Pueden jugar dos nombres, Soros y Bill Gates, teniendo en cuenta las inversiones realizadas en estos laboratorios e investigaciones en China. Esos dos nombres están, venga a sonar, en muchísimos mensajes. Salen constantemente. Constantemente. Preguntan por ellos. ¿Cómo es la, está la encuesta en este preciso instante? Y ahora pensadlo bien, ¿eh? porque entramos en otra fase que, bueno, para algunos tiene que ver con el origen. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos. Espérate que me den los datos, si quieres. Te, te iba a comentar una ¿Sí? cosa, porque ¿Sí? hace apenas unas horas eh, me, eh, los reporteros sin fronteras ¿Sí? han publicado, porque ha habido una condena a uno de los periodistas que se ha dedicado a dar información veraz desde dentro de China contra lo que estaba haciendo el gobierno. Ha sido condenado a 15 años de cárcel, ¿vale? En la clasificación... Un, un, un blogger chino, un periodista chino. Sí, 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 sí un, un cuenta, bloguero cuenta, 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 y es cuenta. empleado del oficial diario del pueblo. Eh, Reporteros sin fronteras ha sacado hoy la clasificación mundial de la libertad de prensa en la que China ocupa la posición 177 entre 180 países. O, o sea, sea, farolillo que, rojo, está en descenso. O sea, que imagínate. Está para, 177 para jugar la promoción. 77 entre 180 y, y a este periodista Chen Yiren, eh, el tribunal popular del condado de Guiyang. En la provincia central de Yunnan eh, le ha condenado a 15 años de prisión por denigrar y atacar al Partido Comunista y provocar disturbios, extorsión, comercio ilegal y corrupción. Pero este hombre qué hacía? Pues este hombre lo que hacía era informar mmm, de las prácticas que es, estaba llevando a cabo el gobierno chino y con las que él no estaba de acuerdo. Estaba además sacando imágenes de personas que caían muertas. Estaba, pues todas las imágenes que hemos visto que nos han podido filtrar que venían de China, pues al primero que han condenado de muchos que están a la espera. Esto lo dice ¿eh? ahora mismo en un comunicado en tiempo real Reporteros sin fronteras. Estamos atentos, Carmen, a todo lo que vaya saliendo uh -huh. de cuestiones porque aquí vemos un valor dicen, importante. Además, a través de un comunicado la organización Defensores chinos de los Derechos Humanos pide su inmediata liberación al tiempo de calificar de inédita la condena. Así que. Interesante, señor. Dicen ¿eh? que es una clara advertencia a los blogueros independientes y a los periodistas. Uh, interesante, porque del origen, el origen puede ser científico, puede ser militar, puede ser un laboratorio, puede ser absoluta naturaleza. Pero lo que estamos es, como decía muy bien el coronel Baño, siempre tan acertado en un tinglado de tal, de tal magnitud que tengo que aprovechar vuestra presencia. Lo primero, hay dos nombres. Oye, que yo no sé, porque de verdad que en esto eh, permanentemente salen, ¿dónde surge esto? Eh, ¿Qué opinión tenéis? Eh, Pablo Fuente, empezamos por ti y luego opináis libremente, eh, como siempre. Bill Gates, Soros incluso, vale. a mí sobre todo Bill Gates, es el que me llega todo el sí. rato, patente, Bill Gates, operación, no sé qué, todo el rato. Eso, y el de... 5G son un clásico. Sí. 5G ya Baños sí. ya tuvo su, <laughs> su historia, pero si quiere contar algo, por supuesto, es libre total. Contadme, Pablo, ¿empezáis? Eh, dónde y, surge eh, el tema de Bill Gates? Exacto. Bill Gates da una entrevista a, la televisión, a una televisión china, donde él dice sus propias palabras que va a hacer lo más que pueda para invertir billones de dólares en evitar que esto vuelva a ocurrir y a raíz de esos comentarios el invertir millones de dólares claro él tiene una fundación y es una persona que dona muchos millones de dólares cada año no pero a raíz de esas declaraciones surgen rumores rumores locos que emergen de todos sitios diciendo que bill gates tiene intereses ocultos lo mismo ocurre con soros eh, Pero vamos a, ver, Pablo, vamos a ver. Empecemos, por, empecemos por Bill Gates, ¿de acuerdo, compañeros? Vale, si alguno ahí. tiene información, o no cree. Tú nos dices siempre, según tu opinión, que lo que hay no tiene fundamento. Lo has mirado, lo has investigado, te has metido. Sí. Porque os digo una cosa, amigos. ¿eh? A todos los que me venís con la verdad, con todo mi respeto, todo el rato, IKER no sabes, yo sí sé, toma los datos. Bien, pues os diré que si hay alguien de verdad como un taladro. Ese es Pablo Fuente, y que si se ha metido eh, hasta el último dato de, 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 de la, ficha, me, la ficha de bautismo de Bill Gates es él. Eh, y, y tú que crees me meto, que no. Que meteré la pata seguro, pero esta es mi opinión. ¿Y tú crees que no hay verdad? ¿Pero por qué no. se le ha hilado a Bill Gates en esto entonces? ¿Solo por, por eso? Esa, por, esa, por esa entrevista que da en la televisión china en la que él dice: Voy a invertir millones de dólares, pero es que este señor tiene una fundación en, 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 con su mujer. Y es que invierte miles de millones. Y dio un discurso en 2015 en el que ya advertía sobre el tema de una pandemia, sobre los riesgos que iba a haber. Y ahora todo el mundo dice: ah, él, él lo visionó y demás pero él lo visionó como si tuviera algo que ver, porque los mensajes que me llegan es como si él supiera algo que el común de los mortales no sabe. Imagino que es un hombre muy informado, Bill pues, Gates. Ahora lo mismo está te piano... están poniendo a ti la cruz de no estás contando la verdad, Pablo. Claro, estás ocultando. Pero él sabía lo que contaban los papers. Es que luego Javier Cantón va a contar la conversación que ha tenido con, con Batwoman, esta señora escribía papers hace muchos años en los que decía: existen estos riesgos. Cuando tú hablas con, con Marcela Ward, que la tenemos grabada uh -huh. del programa Predict, te dice: esto iba a suceder y lo sabíamos que iba a suceder. Entonces, que Bill Gates, que es una persona que lee masivamente, que se rodea de las mentes pensantes más brillantes del mundo, que él es un hombre muy brillante, diga: va a haber una pandemia, tampoco tiene una bola de cristal. Eh, Señores, ¿quieren opinar? Mira, solamente en la Estrategia de Seguridad Nacional de España del año 2017 se, nombra la, se dice la palabra pandemia una docena de veces. Y es más, hay un 11 puntos de medidas que se tenía que haber adoptado. Eso de debemos montar, debemos crear, debemos fomentar, debemos potenciar. Pues que quedan muy bien en el papel, pero que efectivamente no se llevan a la práctica. En ese discurso que acaba de comentar Pablos de Bill Gates, también dice que una pandemia de este tipo, y no se refería a un coronavirus, cualquier pandemia, hemos hablado de antes de la influencia, que podía llegar a causar solamente en África más de 100 millones de muertos. Porque buena parte del dinero de la Fundación Bill and Melinda Gates, la dedican precisamente al desarrollo de África. Ahora mismo ha sucedido, ¿sabes que la Organización Mundial de la Salud, que tiene un presupuesto bianual de unos 4.500 millones de dólares, vive tanto de las subvenciones estatales, Estados Unidos aportaba casi 500 millones de dólares anuales, y también de las donaciones particulares. Y precisamente esas donaciones particulares, porque las oficiales se van casi todas a sueldos, a estructura, las donaciones particulares es lo que sirven para las vacunaciones en África, por ejemplo, para entintar, eh, evitar el tabaquismo o para seguir investigando sobre el VIH, en fin, sobre este tipo de cosas. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora, una vez que Estados Unidos se ha, re ha retirado la, su, su aportación a la Organización Mundial de la Salud, la ha suspendido, inmediatamente. La Fundación Vila Melinda Gates ha donado 250 millones de dólares para que pueda seguir existiendo esta Organización Mundial de la Salud, pueda seguir funcionando, que Bien. tiene ni más ni menos que más de 7.000 funcionarios. Y lo, una de las cosas que ha dicho Bill Gates es que lo que hay que hacer para prevenir una pandemia similar de coronavirus lo que había que hacer es vacunar a toda la población mundial. y Eso, eso es lo que ha causado claro. algunas alertas, sobre todo pensando que ni siquiera hay vacuna y estamos hablando de que probablemente será muy difícil encontrar una vacuna universal siquiera, ni siquiera para la pandemia que tenemos actualmente. Pensamos, como decía antes Luis, la cantidad de coronavirus o de virus que hay en general como para vacunarnos de a, a todos, para de, para de todos los virus, de una manera tan sumamente universal. Porque decían que dentro de esa vacuna eh, que Bill Gates se estaría metido en el ajo iba un chip con toda nuestra documentación, con todo. Vamos, con todo nuestro. No, 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 no te rías, Carmen, porque damos la Carmen, cruz A es que eso mundo, vamos, eh. Claro, claro, por eso te ah, digo, mira, mira. Con, no con todos nos debemos nuestros engañar. Datos. Que a eso vamos. Es más, el que no lo tenga dentro de muy poco tiempo va a ser un paria social que no podrá entrar Ojo. en ciertos sitios, no podrá comprar, no podrá acceder a un segundo. Aquí seguro hay, de hay salud. un giro, eh, coronel, aquí hay un giro. Hay una parte de personas que lo dan por hecho y que es parte de la conspiración, lo comentamos con la absoluta libertad de siempre y según lo que digas te ponen la en la cruz de, de eh, no cuentas la verdad porque no cuentas lo de, de Bill Gates. pero de repente el coronel suelta que eso va a llegar eso pero llegará que, en un futuro que, es que no es ninguna conspiración tú ya sabes que ya hemos hablado en cuarto milenio que eso ya se está dando en algunos países de Europa es decir hay gente que lleva el, el chip insertado por ejemplo en la mano y con eso activa el ordenador puede entrar en su despacho puede entrar y puede comprar es que eso, estamos abocados a ello Pero crees o sea, que, que Bill Gates, que es lo que mucha gente está preguntando. Pero no digo que eso sea idea de Bill Gates, es que la gente lo relaciona a Bill Gates con el chip implantado o creado por él. y, y... Como un human Microsoft. ¿no? De y esto manera. ha creado también una, una verdadera parte de la sociedad que dice que aunque llegue la vacuna, ellos no se vacunan para no estar controlados. Entonces es que estos movimientos son muy peligrosos. Sí, sí, son, ¿eh? es fuerte, es fuerte. Bueno, ahora te preguntaré, pero... Coronel por Soros, eh. A ver, eh, Pablo. Quería decir, aportar solamente un dato. Estos señores tienen 46.800 millones de dólares en su fondo y lo que dijo Bill Gates es que iba a donar a las seis o siete vacunas que en, el, en esa mm, carrera de caballos, digamos, las más prometedoras, que él iba a invertir dinero en todas. Es decir, no hay ningún interés particular en, en ninguna farmacéutica. Lo que ha dicho él de sus propias palabras es que iba a invertir en seis o siete. Javier. Uf, yo de la, lo de Bill Gates eh, lo escuché creo que por primera vez aquí en Bill Gates hace algún tiempo, la declaración o la rueda de prensa o el discurso que dio que ha mencionado Pablo, eh, diciendo desde ya 2015, ha dicho, que se alarmaba al respecto de esto, pero es que no era para menos lo que veníamos diciendo de hace un tiempo, era precisamente esto tanto aquí, como decía antes, tanto aquí como en Estados Unidos, como en China, que esto es algo que podía pasar, ahora, el, el pasaporte digital este que, me, que comentaba Pedro, a mí me parece realmente asombroso entiendo que algo a lo que podríamos llegar eh, que en tu DNI ponga pues, todas tus enfermedades, de que estás vacunado de que no pero como la película Gataca que imagino que mucha gente habrá visto Sí, y que se convierte en profecía real, eh si me permite, sí que cuando hablamos por ejemplo del sistema de ahora de crédito social que se ha implantado en China, como sabéis, que te van quitando puntos a medida que cometes alguna atropelía ciudadana, pues que nosotros ya tenemos también un, un crédito social, que es el móvil que llevamos encima. Que ese móvil nos sirve, entre otras cosas sirve, por ejemplo, para que alguien te dé un seguro de vida o te lo dé unas condiciones determinadas, o no te lo dé, para que alguien te dé, lo primero que si vas hoy al día a solicitar un puesto de trabajo, te van a mirar cuáles son todos tus datos, incluso en todas tus redes sociales, es decir, que ese sistema de crédito social ya lo tenemos aquí, y algo que nos podía haber asombrado tanto hace apenas 15 años o 20 años, de que cómo podíamos llegar a aportar tanta información, en algo que llevamos en el bolsillo, o sea, no, que tengamos no hace ninguna falta duda chip. que en breve, en vez de en el bolsillo, lo llevaremos implantado de alguna manera. ¿no? Sí, pero que ya lo llevamos, coronel. Luis, eh, algo sobre Bill Gates. Ahora le voy a preguntar al, al coronel, que seguro que hay mucho bueno, interés en eh, saber qué opina de Os Soros, que es otro de los nombres. Eh, ¿no? Efectivamente, lo que han dicho mis compañeros es lo que más o menos se sabe. Es una persona que la Fundación está aportando una cantidad muy importante en temas de investigación, sobre todo sanitaria, en el campo en el campo nuestro. Y, y de hecho, pues en España, bueno, nosotros los veterinarios tenemos mucha experiencia con los microchips de los perros, que es más o menos lo que se pretende. Y de bueno, hecho en España eh, hay ya posibilidad de que para las personas mayores se les pueda implantar en un sitio bajo la piel un, un chip en el cual por si se pierden, por si les pasa algo, tener ahí una... Un historial médico. En España hoy ya, coronel, en España puede, hoy ya se puede sí, hacer. Sí, sí, sí. Para personas mayores. Uh -huh. es lo que he planteado por esas situaciones. Y es más, yo leí un artículo el año pasado que se hablaba de que a partir, me parece que era el 2021, 2022, no me acuerdo, en un país nórdico, a todos los niños que nacieran a partir de esa fecha se les iba a implantar ya un microchip de nacimiento. O sea, ya de todos los que nacieran. No sé si eso es una realidad o no, pero esa información, yo la leí. Más o menos, toda esa evolución y parte de lo que decía Pedro, por el móvil ya nos tienen localizados. Si y es que eh, no tenemos pérdida. Pues hay otro nombre que parte o que es casi origen de esa otra... Y os voy a preguntar por libertad de prensa e información. Esta última noticia que daba Carmen es de ahora mismo, de Reporteros sin Fronteras. El otro nombre era Soros, ¿no? George Soros. Sí. Nosotros... Que nos da exactamente igual todo, porque si no te dicen a favor, en contra, ocultador, no me cuentas la verdad. Eso ya es imparable, además. Eso ya es como, bueno. Eh, Pedro Baños sí que es el que creo que más claramente ha hablado en ocasiones de este entre comillas filántropo. Tan polémico, eh, o por lo menos las redes sociales, si es que eso tiene una entidad individual, que es imposible, pero sí que, por ejemplo, cuando hacemos un programa de este tipo, nos llegan miles de mensajes de eso, y un día te llaman esclavo de él, otro día te llaman enemigo de él, otro día. Eh, Pedro Baños, respecto a lo que está pasando ahora, ¿algún papel, algo que decir, algo que sugerir, algo que lanzar al aire? Solamente lo que he leído es que el que pudiera tener parte, alguna participación precisamente en este laboratorio de, de, de nivel 4 de, de Wuhan, ¿no? Pero que no sería, no sería extraño porque es que yo solo está tan sumamente metido en tantísimas cosas a través de sus múltiples fundaciones que es verdaderamente impactante, con lo cual pues no sería difícil que tuviera algún interés también en este laboratorio. Pero lo cierto es que no he profundizado en esta investigación y no puedo contar nada más. Ya hemos hablado que algún día, si me atrevo, haremos un programa específico sobre, sobre George Soros y toda su, su, el, esa red de telaraña que ha tejido en todo el mundo, también pues con toda esa cantidad de dinero que tiene para invertir y para controlar. Pues eh, prácticamente a sociedades enteras. Pero, pero Pedro, eh, bueno, lo haremos, por supuesto que lo haremos, si tú quieres. Eh, pero, ¿por qué dices si me atrevo? Porque esa es una figura que tiene muchísimo poder, Iker, y además el, corres el riesgo, de, entre otras cosas, de que te acusen de, de cosas graves el, por el mero hecho de citarle nada más. Porque claro, hay que descalificar a cualquier persona simplemente que le cite, no digo que le ataque ni mucho menos, o que cite precisamente toda esta trama, toda esta red de poder. Que tiene en medios de comunicación, prensa escrita, televisiones, el Think Tank, en, el, en analistas individuales, el poder que tiene es verdaderamente notable y además en muchos casos está absolutamente confirmado de cómo ha, ha tenido una participación, por ejemplo, muy activa en todo lo que se llama las revoluciones de colores. Entonces hay que, ser, hay que ser desde luego prudente a la hora de hablar de este personaje porque las consecuencias y los ataques que puede recibir de todas aquellas personas que en cierto modo están sostenidas por él o de todos los medios que están sostenidos por él, pues pueden ser verdaderamente graves, y digo graves claramente pues mira, yo voy a Javier, ahora opinas, has levantado la mano, esto parece el aula, eh, pero de verdad me decía Diego Marañón que están disfrutando decenas y decenas y decenas de miles de personas de este acontecimiento de esta noche en la y que estamos lanzando la preguntas presta, ¿eh? sí dime 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 pues mira, eh, de origen natural un 28,8% y de origen artificial un 71,2%. 24.516 votos. Ahí pues está. si os sirve de algo, es más o menos el porcentaje de lo que piensan los estadounidenses actualmente. Curioso. Eh, hablábamos de información. Dejadme que, 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 que os aporte otra cosa con ese, esa noticia concreta de investigadores del origen del coronavirus que, que, que luego pasan mal. Te doy, te doy la, la voz ahora mismo. Eh, Javier, y, y, y continuamos reflexionando sobre esto ¿no? eh, lo que estáis haciendo ahora eh, Pablo, bueno es más de, de, del equipo, ¿no? pero en, las, en el ámbito eh, geopolítico eh, en el ámbito de los laboratorios de, de, de seguridad y de alerta biológica el, en el aspecto científico no deja de tener cierto valor porque es verdad que el ambiente es un poco enrarecido, no vamos a engañarnos y que la información está siendo un acto de valentía un acto de valentía eh, yo lo puedo decir y, y, lo, y lo siento Creo que hay eh, Toca esta atención Que de verdad son, son delicados ¿no? Y tengo que decirlo porque si no yo estaría mintiendo No, no digo a mí en este caso ¿eh? Es decir, eh, venir ya a Millennial Life Y venir al estirpe los Libres Va a empezar a ser un poco delicado también Y eso no debería pasar en personas que nos estamos preguntando por el origen, como otro cualquiera. ¿Qué habrá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, en China está la, la versión extrema, ¿no? Lo que contaba Carmen ahora. 15 años o disidentes que han desaparecido. ¿Qué tiene este coronavirus? Os lo lanzo como pregunta desde su origen para que genere estos problemas que no sé, doctor Cantón, si han ocurrido en otras ocasiones. Es decir, si ha habido este tipo de, de maniobras contra la opinión, si era difícil hablar de esto. En otros momentos, si ha habido otras cosas parecidas con otros coronavirus que son tu campo de trabajo. O esto que pasa ahora no tiene nada que ver. Y querías añadir algo más y, y, y ampliamos esta, esta dinámica. Sí, a mí me llama la atención. Hombre, yo soy un auténtico profano en, en George Soros, es un hombre pues que me suena de lo que dice cosas eh, como que puede manejar mucho medio de comunicación o, o gobiernos. Pero ya te digo, soy un auténtico profano. A mí lo que me llama la atención es que, digamos que vamos a poner. Al 50% la hipótesis del virus artificial y de la zoonosis. ¿no? Y, y hay, hay razones para ponerlo al 50% porque, bueno, el caldo de cultivo que hay en China, un poco el secretismo que tienen, eh, que exista la tecnología y la biotecnología para diseñar y para modificar coronavirus. O sea, pero luego también está la, eh, el hecho de que hay otros dos coronavirus que sabemos eh, que su origen eh, estaba en animales: murciélagos, cibetas, camellos. O sea, vamos a ponerlo al 50%. ¿Por qué gana con un 20 y no sé o sea, con un 70 y tantos por ciento. Por buena Una teoría, pregunta. Buena cuando pregunta. En realidad, si partiésemos de, de neutralidad 50-50% porque hay argumentos a ambos lados, ¿por qué eh, está tan, mmm, tan desequilibrada? A mí me han llegado a decir por pues, redes sociales cuando he puesto, cuando he desargumentado o he eh, deshecho algún argumento, como lo que he explicado al principio de que es que esta proteína es 100% igual eso porque la han cortado sí, sí, y la sí. han pegado cuando yo he dicho eso no tiene sentido porque es una proteína muy conservada me han llegado a decir a ti es que te está pagando algún organismo superior para que digas esto y esto pasa, pues porque mienten tanto que al final ya no nos creemos sí. nada de nadie. También es verdad. <laughs> y al final pero, si dijeran las cosas claras desde un principio, no solo cualquier gobierno, eh, me estoy refiriendo a cualquier gobierno, pero aquí como no hay nada claro ni nadie habla claro de nada. Mira, hoy mismo yo retuiteaba la noticia de que el premio Nobel de Medicina año 2019 decía por favor, que no mientan más y que hagan test, testes test masivos a la población, que es lo que están pidiendo muchísima gente. Bueno, pues ya me decían, claro, es que la información pues no la tendrán que generar algunos para dárnosla, no pueden contar todo. Bueno, que cuenten la verdad, ¿no? O que cuenten para que todo el mundo o sea, que entienda que estamos en el que... momento de máxima desconfianza de cualquier institución. Yo creo y que poder. sí, por eso las y, encuestas es que son y las encuestas son así. Por eso el doctor Cantón dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué elementos hay? La mayoría viajan por redes sociales, eh, pero creo que nunca ha pasado esto en la historia de la humanidad hasta ahora, ¿no? Pero fíjate, Iker, el, ¿tú sabes por qué se llamó la gripe española el, esta pandemia que, el, que surge en sí, 1918-1919? Pues porque en España era donde más se habló de esa enfermedad, porque precisamente en los países que estaban sufriendo la enfermedad prácticamente no te digo que se prohibió, pero se limitó el que se hablara de ella. Y curiosamente aquí nos colgaron el San Benito, como tantos otros que nos han colgado nuestros amigos de otros países el, de la gripe española, porque simplemente porque hablamos mucho de ella. También aquí ahora mismo hay una serie de circunstancias. Estamos en el mundo de las redes sociales, que también tiene una gran trascendencia. Y sobre todo y principalmente una vez más, porque estamos en una situación muy diferente a la de, por ejemplo, en el año 2003, con la otra pandemia del SARS, porque ahora mismo estamos ya en un enfrentamiento tremendo entre estas dos grandes potencias, un Estados Unidos que veía con temor el avance cada vez mayor, gigantesco que estaba teniendo China y que le estaba superando ya en muchos ámbitos tecnológicos, económicos. Y claro, esto no se había dado nunca y evidentemente esto que lo que ha venido es a profundizar, a agudizar ese enfrentamiento y que los dos países, los dos intentan sacar ventaja curiosamente de esta enfermedad, de esta pandemia. Y porque como digo, si finalmente alguien determina un organismo internacional o varios servicios de inteligencia de países poderosos llegan a la conclusión, aunque sea condicionada políticamente, de que la responsabilidad de un modo o de otro es de China, esto puede tener consecuencias gravísimas. Eh, Luis, coronel, eh, ¿alguna vez anteriormente, tú que estás dentro del meollo de estas cosas, que, que el laboratorio, eh, digamos que es tu hogar, es muy parecido a uno de los laboratorios donde surge todo esto, entre comillas, la polémica? Eh, es difícil hablar de esto con total libertad, yo sé que te estoy hablando con total libertad, pero hay áreas de todo esto que en el fondo nunca sabremos porque no se puede encontrar con total libertad y porque forman parte, pues bueno, de lo que llamamos los secretos. Y por eso hay lagunas que no entiende el público. Bueno, yo en el laboratorio, en los trabajos que realizamos nosotros en mi laboratorio, en Visavet, evidentemente es un laboratorio de sanidad animal, y, y hablamos de pura ciencia veterinaria a estos niveles, a nivel de... De conspiraciones a nivel de amenazas biológicas, sí pertenecemos a la red de laboratorios de alerta biológica, a la RELAT, porque es una red que se estableció a partir de los atentados del 11S y, y es una red que eh, la, el gestor es el Instituto de Salud Carlos III, aunque dependemos de presidencia-gobierno. De Entonces, esto se hizo y, y ahí se habla en general de las posibilidades y de las futuras amenazas. Yo creo y pienso, no sé si vosotros estaréis de acuerdo, que de todo esto que nos está ocurriendo tenemos que sacar conclusiones, de todo lo negativo que estamos viendo sacar conclusiones. Muy bien. Pero no sé si aprenderemos ya de una vez, porque repetimos, repetimos las, mismas, las mismas piedras que en el camino las estamos poniendo. En el 2001, cuando la crisis del antraz, que fue la primera crisis a nivel internacional, y bueno, fíjate que en España, gracias a Dios, no hubo casos, pero bueno. Hubo ese boom y esa alerta general. Cuando se terminó ya advertimos de varias cosas. Una, que había que tomarse eso en serio. Eh, es muy difícil convencer a los políticos que den dinero cuando la amenaza no es inmediata. Claro. Es decir, cuando existe la amenaza, tienes lo que tú quieres. Pero esto no funciona así. Claro. Esto para estar en alerta hay que estar constantemente en silencio y trabajando. Entonces, otra cosa que dijimos, que es que recursos, ¿qué nos ha pasado otra vez? Nos hemos quedado sin recursos, no, no solamente a nivel de reactivos, a nivel logístico, eso nos pasó la otra vez, yo recuerdo en el Antra yo tenía que pedir los primer, y bueno, los primer los hicimos nosotros, pero, pero tuvimos que pedir reactivos, porque casi todas las técnicas y todos los equipos eran, son extranjeros, y tienes que pedir al exterior, cuando hay una crisis mundial, los países retienen esos reactivos y a ti te lo dan si les sobra, Luego, eso no hemos aprendido tampoco, nos ha pasado ya no con reactivos simplemente, sino con las propias máscaras, la, los, los, los EPI, es decir, volvemos a caer una tras otra, y, y desgraciadamente esta es la, la que ha sido más importante. Yo creo que, a ver, con la cantidad de, de, de muertos y, y que estamos teniendo, pues realmente hacen caso de estas situaciones y ya no se dejan, porque es que evidentemente esto pasa, traspasan dos años. Como ya se silencia todo el problema, se apaga. Ocurre algo otra vez. Y así, no. a nivel científico, es imposible trabajar así. Luis, esto es interesantísimo. Que es una de las lecciones que hemos aprendido. Es interesantísimo. Solo llega el dinero cuando estamos en la inundación, ¿no? O sea, cuando empieza a llover, no. Sí. Sino cuando ya estamos inundados y, oiga, es que la balsa ni la podemos inflar. Eh... Esto hay que mantenerlo constantemente para que no pase lo que nos está pasando. Eh, Pablo, habéis hablado con diferentes especialistas y Javier hablaba también de, 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 de Bad Girl, ¿no? O bad Woman. Eh, Pablo, de los especialistas que tú has conectado, y sé que lo puedes hacer mejor que nadie, ¿qué resumen o qué nos dirías o cuáles son los aldabonazos que, porque has hablado con muchas personas importantes? Uno, zoonosis clara, predecible. Predecible. Rep, pre, rep, se va a volver a repetir. Joder. Lo que decía eh, Luis, tiene absolutamente toda la razón. No hemos hecho los deberes, esto es un fallo en cadena tremendo, que ha puesto a todos los gobiernos, no hablo del de España, hablo de prácticamente todos los gobiernos desnudos, todos están intentando tapar las vergüenzas, a duras penas, porque todo hace aguas, y también, como decía Pedro, él utiliza muchísimo esta expresión, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y aquí hay intereses, muy oscuros, de potencias que todos conocemos, para sacar rédito. Es decir, se mezcla, es la tormenta perfecta. Falta de preparación, zoonosis esperable pero que nadie se esperaba, al final te pasa, algunos gobiernos que tienen intereses ocultos, pues tienes una, una tormenta... ¿A detenida. qué te refieres con intereses ocultos? Bueno, ¿Qué te han dicho gobiernos? los especialistas? Tenemos gobiernos que lo que les interesa y Pedro es el especialista en esto. Eh, cuando vivimos en el caos, eh, bueno, lo hemos visto en procesos de elecciones en el pasado, en los que algunos había campañas muy dirigidas a desestabilizar. Y ahora estamos viendo campañas. Lo que habláis de Soros y Bill Gates, eso es una campaña eh, muy bien orquestada y podríamos decir por dónde hay informaciones de por dónde viene esto. Hay gente rusa metida en eso. Hay eh, sectores, eh, algunas bandas de Estados Unidos metidos en esos, que interesa sacar esos nombres y desestabilizar. Y, y Pedro es el especialista en eso. Javier, no puede... tú has hablado dentro de los especialistas, porque el público tendrá interés. Con esa doctora, que es la primera que llama la atención, el vídeo de la Rai da la vuelta al mundo en un laboratorio de Wuhan, coronavirus mosmurciélago. murciélago. ¿Qué te ha dicho? Bueno, está muy enfadada. Está muy enfadada, yo le escribí porque bueno, estaba leyendo y viendo vídeos y me llegaban un montón de cosas que yo sabía que, que eran mentiras, eh, lo que hacíamos, las pruebas pseudocientíficas que se estaban aportando para decir que el virus estaba creado en un, en un laboratorio y, y quise preguntarle a ver su opinión y, y me encontré un poco lo que me esperaba y está enfadada porque lleva... 15 años investigando coronavirus eh, relacionados con, con el SARS. Ha identificado un montón, es eh, como mostraste tú en el, en el programa de este, las trípodas libres, eh, identificando murciélagos, eh, o sea, perdón, identificando coronavirus dentro de murciélagos en las cuevas, criándolos, cultivándolos, viendo la capacidad que tienen, alertando a la población. El famoso vídeo de la RAI venía de, eh, de un estudio suyo. Sí. En, en ese estudio que tú comentaste, Iker, eh, lo que hacían era demostrar que la proteína S, que si la gente lo recuerda, la proteína que hace de llave, la proteína S de un coronavirus de murciélago, dentro de un esqueleto del chasis del de SARS adaptado a ratón, un, una variante del SARS que se utiliza en el laboratorio, era capaz de infectar ratones. Luego, si la llave de un coronavirus de murciélago es capaz de entrar en ratones, Oye, vamos a poner el ojo sobre esto. Entonces, que se tiene 15 años investigando este tipo de aspectos, publicando en revistas de primer nivel, colaborando con estadounidenses, con grupos punteros, y que ahora vengan a decirle a ella que hay que ver que es culpa suya, que en su laboratorio se investiga con estos virus, que, o que no ha tenido cuidado, o que lo han hecho de mala fe. Estaba muy, muy mal, la verdad. Y decía que esto igualmente era una catástrofe para, para China, para, para todo el mundo. Que no es que se hayan beneficiado China y el resto del mundo esté mal, es que a ellos también lo han aceptado. Pedro, ¿se Entonces, ha beneficiado este... alguien de esto? ¿Se puede hacer esa especie de prospección o todavía es imposible? Hombre, ya vemos, no digo que de manera intencionada, pero el otro día hicimos un programa de quién se va a beneficiar desde el punto de vista económico. Aquellos que tienen la faltriquera llena. Y que van a aprovechar para comprar países enteros prácticamente a precio de saldo. Antes decía Pablo, de cómo nos está afectando a todos, no se nos debe olvidar África, que de los 54 países que existen en África, ya hay 53 con casos de contagiados y fallecidos. 53, es decir, prácticamente, bueno, todos ya. Y quiere decir que esto efectivamente no, nos afecta a todos. Pero antes hablaba eh, Pablo de la desinformación. En esta guerra informativa en la que estamos inmersos, hay desinformación, hay propaganda, hay manipulación mediática y lo hacen todos. Lo hacen todos porque también se aprovecha de paso para culpar a los adversarios clásicos de nuestras propias desgracias o también para ocultar las propias negligencias y traspasarle esa culpa o esa negligencia a otro. Lo hacen todos. Aquí no podemos culpar a unos y otros. Como estoy diciendo, vivimos en esta guerra y por lo tanto... Nosotros además recibimos la información de una, de una parte muy concreta del mundo. Tenemos que desconfiar de casi todo lo que nos cuentan. Porque para eso hacemos nosotros programas como lo que hacemos para intentar desvelar las noticias de otra forma, porque si no, como nos digo, las noticias nos vienen cada vez más condicionadas precisamente por estos grandes intereses internacionales. Eh, claro, en última ronda de preguntas que han aguantado el tipo nuestros tertulianos y de vaya manera. <laughs> Pablo no se ha ganado muchos amigos con lo que ha dicho de Bill Gates. Bueno, ¿eh? Pablo ya no puede ser en la calle. O sea, eso directamente. Porque todos los amigos eh, no, todos los amigos no serían todos los enemigos de Bill Gates eh, a por él. Estamos en una situación, Pablo, en la que se diga lo que se diga, pero si fuese al revés también sería lo mismo, porque el club de amigos de Bill Gates diría que. Venga. que me sí. han llamado a gente del CNI encubierto sí. en Milenio Live. Sí. Hombre, pinta tienes un poco, porque eres como Clark Kent. Eres ¿Algún como claro ya que me quitaré las gafas Yo, y los ojos. Pre te prefiero vez. no decir lo que he leído hoy que decía un exagente de la KGB de lo que era Iker. Prefiero ni mencionarlo ¿Cómo, cómo, porque cómo, ya cómo, me he quedado cómo. absolutamente impactado. ¿no? exagente de la KGB, ojo, sí, ya, no, con él de la KGB lo que decía hoy en un tuit que era lo que era Iker, que evidentemente estaba absolutamente equivocado, pero por llamar la atención ya hay gente que es capaz de cualquier Yo era cosa. era gente ahí. de algo también, Pedro? Sí, pero no, es que ni lo voy a decir para no darle, no darle, claro. no darle popularidad a esta persona. <laughs> Madre es mía. brutal, es brutal. Eh, Carmen. Menos mal que tenemos a muchos Me, milenarios Sí, 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 sí. sí Menos, mal, es que, menos sí, ¿no? mal. Fíjate, Iván Cantero decía que el famoso chip es una popular analogía con el libro del Apocalipsis. El número de la bestia se usará sí. para comprar y vender y se llevará en la mano ah. o en la frente. Es lo que faltaba, bueno, pues, es como el ajenjo. ¿no? Pues, totalmente, ahí está el ajenjo. Eh, hablan también de si se pudo propagar el virus en los Juegos Olímpicos Militares. Bueno, esto hay que saberlo, aunque sea mínimamente. Si alguien tiene que decir algo, lo lanzamos ahí, pero rápido. Lo digo por vosotros, que son horas intempestivas. Se habló mucho de esa. No sé si habéis sabido algo más, alguno. Aquella comitiva de los Juegos Militares de Wuhan y una extraña neumonía previa. ¿Hay pruebas de eso, pues, compañeros? Yo te digo un par de cositas sí, y luego sí. dejo, de, de, dejo paso a los especialistas ¿Sí? que, que nos lo dirá mucho mejor a los científicos. Hay una acusación mutua. Por un lado, China dice que fueron los soldados estadounidenses los que llevaron el virus aprovechando estos juegos militares, que además, curiosamente, a pesar de que Estados Unidos habitualmente ganaba la mayoría de las medallas, en este caso casi no ganó ninguna, con lo cual sospechaban que no iban verdaderos atletas, sino que iba gente que iba precisamente a, a, a lanzarles este virus. Pero es que también Estados Unidos acusa a China de lo contrario, que aprovechó que estaban allí los soldados para, para ya contamin infectarles, contaminarles. Porque lo cierto es que sabes que hay otra teoría que no lo podrán. Para confirmar nuestros científicos, hay otra teoría que dice que probablemente ya antes de diciembre se hubiera sufrido este virus en algunos países del mundo, incluso en Europa, y que se hubiera podido confundir con gripe fuerte o con neumonía. Y que a lo mejor esto ya viene de antes, de diciembre, antes de que empezáramos, o de enero, antes de que empezáramos a tener conocimiento general de esta enfermedad. ¿Alguien quiere aportar algo, compañeros? Vale, pues seguimos. Bueno, la, la, sí, explicación, la explicación de los juegos es simplemente... Que participaron eh, 104 países con 9.600 atletas. España participó con 163. Y esta puede ser una teoría de la expansión tan general que hayan podido en todo el mundo. ¿eh? Que a posteriori. A, a, pero bueno, es una teoría que también comentan esa posibilidad. Pero Oye, no está Luis, demostrado Luis, mucho. Menos. Aprovechando, porque claro, con vosotros sería un programa de, de ocho horas, evidentemente, pero quiero dejaros vivir. Pero fíjate, Luis, yo me acuerdo muy bien que te llamamos. Gracias a la gestión, como no, de, del coronel Baños, que viniste rápidamente al plató y que aquel día, que ahora parece remotísimo, ¿verdad?, que es el famoso día de la profecía, la profecía fuente, ¿no?, la que ha da dado la vuelta al mundo, todo el mundo me llama hablando de la profecía fuente, eh, ese día el coronel Otero eh, está sentado conmigo, aparte, ¿te acuerdas, Carmen? Sí. Y él ya daba mucha importancia, y no sé qué opinas ahora, coronel, me interesa tu, tu opinión, porque de alguna forma aquel diálogo quedó truncado por el tiempo, ¿no?, y por todo lo que nos ha pasado, con lo de Italia. Veíais en lo de Italia algo que, que es como si fueran dos velocidades, ¿no? Lo que pasaba en China y cómo se presentó o cómo mostró la cara en Italia. Te vi realmente preocupado, eh, y, y había siete víctimas, creo, en Italia. Siete víctimas en aquel momento, si no me equivoco. Eh, que es verdad que dije 20 de, de febrero y no era el 20 de febrero esto es importante verdad eh, Pablo porque la grabación es verdad que no fue el día normal yo lo calculé creo que era 22 o 23 de febrero pero vamos mes de febrero no para que nos hagamos una idea se emitió creo que el 1 de marzo o el 4 de marzo no lo sé pero, domingo. claro pero pero pe, claro que ese programa grabamos más grabamos pegado el a la actualidad y se emitió el Exacto. Domingo. entonces yo calculando dije 20 de febrero lo dejo claro aquí por si acaso para que tampoco pero que igual en vez del 20 fue el 24 me da igual es decir, muy lejos del, de los fastos del 8M, los, lo, lo de box en Vista Alegre o el fútbol, y mucho más lejos de, evidentemente, las, 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 el estado de alarma. ¿no? En febrero, el, el coronel Otero estaba preocupado con Italia, y fíjate, coronel, vi el mismo gesto de preocupación en el doctor Camacho, que a nivel científico era de los que mantenía que, bueno, esto casi es una gripe, pero lo de Italia le, le, le descompuso. ¿Qué piensas hoy de Italia? Hay una posibilidad. De que esa expansión tuviera que ver con eso que dices, o que hay algo que se nos escapa en ese momento en que algunos dicen la cepa, otros dicen no sé qué, pero que parece mucho más violento. Porque cuando tú hablas con la gente, coronel, y dices, pero vamos a ver, China, 4.000 muertos oficiales, redondeando, y aquí llevamos, ¿cuántos llevamos? ¿25? ¿Qué ha pasado? ¿Tenemos otro virus diferente o qué? ¿Has descubierto algo, coronel? No, he eh, eh, descubierto una cosa que en veterinaria pasa. Y es que eh, mi pregunta era por qué en China, aparte de que se sospecha que hay más casos, evidentemente, pero por ejemplo, por qué no ha habido tanta incidencia del virus en general y China es, es grande y sobre todo en, en, en las dos ciudades importantes, política y económica, como es Pekín y, y Shanghái. Y entonces una de las explicaciones, una, una de las cosas que pienso es que por ejemplo en veterinaria en coronavirus hay enfermedades eh, en cerdos, por ejemplo, que tienen unos coronavirus que no son muy infectivos y el animal es capaz de, de responder entre de, de sus, sus anticuerpos a ese coronavirus y no le pasa mucho. Cuando entra un coronavirus un poquito más, más activo, más infeccioso, la respuesta que tiene, la memoria que tiene el organismo del anterior coronavirus es una, una, una reacción mixta que es capaz de proteger. Al, virus, al coronavirus infectivo. No sé si me he explicado bien. Uh -huh. Es decir, sirve como un poco como vacuna, entre comillas. Sí, sí. Entonces, ha hecho unos estudios en, en el sur de China, que es donde están prácticamente la mayoría de la población de murciélagos, y se han hecho un estudio a los campesinos de la zona y se ha descubierto que todos tienen, o la mayoría tienen anticuerpos frente a coronavirus. A coronavirus. Entonces, asemejándolo con la parte veterinaria, podría ser de que esas personas o esa zona, no estuviera tan afectada porque ya tenían anticuerpos frente a otros coronavirus no tan Entiendo. patógenos y al aparecer este han hecho frente a él. Y a lo mejor es una teoría que puede ser explicada con respecto a veterinaria, que esto ocurre también, ¿no? El Enigma de con Italia, ¿no? Con respecto a Italia, pues eh, podría ser el tema de por qué en Italia y en España las cepas son las que más, eh, digamos así, peores han sido. El enigma bueno, es ese. Pues, pues es que es una cosa yo por lo menos no lo sé, eh, eh, teorías o se habla y se dice de que pudiera ser el tema de, de los juegos, que la expansión haya sea una fase que incluso el virus haya estado, como decía antes, no sé si Javier o, o Pablo que el virus se podía estar replicando en el propio organismo humano que vinieran y cuando llegan a, a, a los países nativos pues el virus se haya podido ya desarrollar dentro del propio organismo humano, haya mutado y la expansión haya sido fuerte. Pudiera ser otra, otra explicación, ¿no? Eh, pero, pero realmente yo desconozco, mmm, ni he leído mmm, unos uh, eh, artículos específicos que digan cuál ha sido el motivo de las cepas. Es cierto que está cambiando, pero las dos más patógenas son it Italia y España. Javier. Yo creo que la lucha de, de virus contra humano, eh, el virus ha cambiado lo suficientemente poco como para que no pongamos el ojo de atención en esto. Las secuencias que se han publicado de aislados de pacientes de Italia, de China, de Estados Unidos eh, varían muy poco, muy poco, muy poco como para estar hablando de una cepa especialmente virulenta. Yo creo que tiene más que ver con las medidas de prevención iniciales eh, de unos países y otros. Cuando veíamos cómo se lo toman en China, deteniendo por la calle a la gente, construyendo hospitales en, en una semana o este tipo de este tipo de imágenes que nos llegaron, eh, parecía una locura, pero pff, si aquí hubiéramos hecho la mitad de eso, a lo mejor tendríamos la mitad de muertos, no lo sé. Javier, muy importante lo sí. acabas de decir a las dos y Oye. cuarto. Es decir, no valoras que haya dos cepas, como también se cuenta. Oye, es que la cepa chunga nos ha tocado a nosotros, sino que Javier Cantón, repito, para quien se incorpore ahora, doctor en coronavirus, eh, fueron las medidas respecto a la enfermedad, lo que ha hecho que unos países pasen... Ahora, hay un enigma, ahora Carmen va con la última tanda, pero me parece importantísimo. No sé si alguien tiene algo que aportar, eh, seguro que sí. Pero con brevedad, pero es muy inquietante. Europa, o sea, Italia y España, número de víctimas, es brutal, o sea, increíble, sinceramente inconcebible. En Inglaterra, yo, ¿eh? E Inglaterra, yo creo, claro, yo creo que seremos conscientes con el tiempo. Francia, bueno. Inglaterra pero, va a camino de. Claro, pero os quiero, os quiero decir, sociedades muy desarrolladas, ¿qué pasa en lugares como India? ¿Qué pasa en lugares como África? Eh, un virus que imaginamos que la infectividad y los medios que tienen allí, y ya han pasado meses. Tiene que ser la hecatombe y no es. Y alguien dice, ¿qué, qué? lo decía el doctor Camacho, ¿qué virus es este que afecta brutalmente a sociedades mucho mejor preparadas, que aún así no pueden con él en muchos aspectos, y lugares depauperados no están sufriendo? Es un poco extraño en un mundo global también, ¿no? no sé si tenéis algo que. Tiene, tiene, tiene su explicación desde el punto de vista, por ejemplo, demográfico. Hay que pensar que nosotros, en el caso concreto de España, somos el segundo país más longevo del mundo, después pues de Japón, y que prácticamente es, tenemos casi el doble de esperanza de vida que muchos países africanos. Pero Pedro, donde la, la, India, la, la India, la población es muchísimo más joven. De hacinamiento, de, te quiero decir, de lugares que si entra un virus de estos... Claro. A mí, pero sin pasa saber ¿eh? pero igual tiene que ser terrible. Luego, además, hay otras, hay otras, eh, hay que pensar que en estos lugares, lamentablemente, ellos ya sufren tantas enfermedades, incluso tan, tan mortales, que probablemente que el mero hecho de tener pues, una fiebre alta, yeah. una tos, probablemente no le den importancia a la mayoría de los casos. Es decir, la, aquí nosotros tratábamos a contagiados que no eran graves, allí probablemente ni les traten siquiera, porque primero no tienes medios para, para hacer test. Ninguno, prácticamente. Además, no tienen medios para tratarles con una sanidad claramente deficiente y porque tienen otras enfermedades de las que mueren cientos de miles de personas todos los años, cuando no millones. Yo creo que hay unas, unas circunstancias que, desde luego, son significativas. Pero aún así, fíjate, yo más que ir a esos países que son claramente diferentes de las sociedades más avanzadas, yo iría dentro de la propia Unión Europea. ¿Cómo es posible que haya países que, prácticamente, siendo fronteras, con otros que han sufrido claramente de forma notable la, esta pandemia y en cambio hay países que es que al margen de las medidas que hayan podido tomar y que cuando les llegó ya habían aprendido nuestras lecciones de lo que habíamos hecho mal, pero al margen de eso es que prácticamente no les ha afectado. Sí, o les ha afectado de una sí. forma completamente diferente. Pero hay unos patrones, y digo patrones porque estamos todavía investigando sobre esto, y, pero hay patrones, aquellos países que tomaron medidas más tempranas han sido los países que mejor han salido de esta. Esa claro. ecuación es eso así. Es así. ¿no? Es así. Mira, Portugal. Es así. No, no, claro, porque eh, decía, han ido aprendiendo las lecciones de lo que nos ha ido pasando a Italia, de lo que nos ha ido pasando a España, y ellos evidentemente aprendieron. Pero aún así ha habido en Alemania. Sí, sí. Yo conozco mucha gente que está viviendo en Alemania y me, me ha venido mandando fotos todos los días donde han hecho una vida prácticamente normal y podían salir todos los días las horas que querían hacer deporte o a pasear, pero es sí, que no exactamente ha pasado en otros países del norte de Europa. Curiosamente, cuando además nos decían que en principio este virus iba a afectar más a aquellos lugares donde las temperaturas fueran bajas, y resulta que tampoco ha sido así. Es decir, que hay muchas cosas que a mí personalmente no me acaban tampoco de cuadrar, más allá que, por ejemplo, nosotros, los países mediterráneos, países latinos somos más proclives a las relaciones sociales, era más más de estar en las terrazas, allí hace una vida más en su casa, más individual, pero ahí, a pesar de todo eso, Pablo, y tú lo has estudiado, hay muchos datos que no acaban de cuadrar. Sí, pero como te decía, o sea, hay muchos temas que estamos mm. investigando, pero por ejemplo, la sociedad española en la que vivimos en apartamentos bastante pequeños comparados con otros países como pueden ser más nórdicos o como Alemania, eh, en, en el que nosotros, gente más joven, por ejemplo, que... Posiblemente sea asintomática o presintomática, esté transmitiendo el virus a gente mayor. Tenemos una población, es una combinación de factores que algún día entenderemos y que ahora yo creo que es demasiado pronto, pero lo que sí que vamos viendo es que aquellos que tomaron medidas pronto han sido los que mejor han salido de esta. Esa está muy clara. Luego, temas que hablabais sobre el tema de India, lo que comentaba Pedro es completamente así. Hay alguna sospecha de que puede haber alguna implicación genética. Eso hay que estudiarlo, no se sabe. Es posible. Que los genes eh, tengan un papel, pues hay algunos científicos que te dicen que es demasiado pronto para saberlo, pero que ellos tienen algún tipo de sospecha. Eh, me... Este virus, discúlpame, Pedro, que este virus se transmite por clústeres, es decir, en espacios cerrados donde hay un contagiador y que de repente tengas una masa, que eso es lo que le pasó a Corea. Tenían una iglesia con una, con una secta en la que hubo un montón de contagios, pero fue muy, muy concentrado, y en cuanto hicieron el seguimiento pues eh, fueron capaces de controlarlo. Es decir, eh, es una mezcla de muchas cosas y yo creo que, que todos los científicos están deslomando para, para entenderlas. Coronel. No, iba, iba a hablar, yo no hablaba. Sí, Luis, Luis, Luis. Luis. Perdón, Luis y luego Javier. Vamos a ver. Nada, nada. Eh, hay polimorfismos dentro, Javier me imagino que eso sí si lo sabrá, eh, a nivel genético de las razas, hay unos polimorfismos que cada raza tiene uno un espe específico particular la raza blanca, la raza negra, la raza asiática, y les puede afectar cualquier enfermedad más que a otros. ¿Pudiera ser esa la explicación de por qué al entorno mediterráneo pues, eh, pudiera afectar o es, es, esos polimorfismos que son variantes pequeñitas de ADN en el genoma, que son específicos de cada raza? pues a lo mejor pudiera venir por ahí el por qué nosotros tenemos pues esa, esa facilidad, digamos así, para padecer esta, este, este tipo de, de enfermedad. No lo sé, Javier? Pero pudiera ser otra teoría. No sé no, si Javier está de acuerdo. Eh, es verdad que existen esos polimorfismos, lo que yo no he llegado a leer un estudio comparativo que, que demuestre esto. Y también creo que, como, tampoco, como estamos empezando poquito a poco a conocer el... Eh, el paradigma en el que este virus afecta, porque de coronavirus pues, pensábamos que enfermedad respiratoria eh, en humanos, quiero decir, y poco más. Y luego estamos viendo que se infecta el miocardio, que si puede atacar células del sistema nervioso. Entonces, ahora, a nivel eh, de raza, ¿dónde está el polimorfismo, el alelo o la, o la, la huella sí. genética? Que peor le puede venir esto es que no ataca una sola cosa como ataca varias eh, creo que es más difícil y yo la verdad es que hay un tema que todavía no me consigo explicar no sé si eh, vosotros podréis ilustrarme a mí porque en Rusia hay poco más de mil muertes solamente en toda Rusia Parece que la situación se está agravando, ¿eh? la información que me ha llegado en los últimos días, porque yo lo estoy siguiendo, parece que se ha agravado eh, más. Pero curiosamente es un poco lo que te decía, que parece que en los lugares fríos al final ha afectado menos que en los lugares que teníamos una temperatura más alta. Y también fíjate, es un dato muy curioso de países que son limítrofes con China, donde prácticamente no hay casos. Es decir, desde los TAN a, a, a Mongolia, países donde prácticamente no hay casos, que también llama poderosamente la atención, siendo limítrofes con, con China. Pero también antes comentaba, comentaba Luis que incluso dentro de la propia China, cómo es posible que las grandes ciudades como Cantón, como Shanghái, como Pekín, prácticamente no tengan casos. O incluso provincias limítrofes de Hubei y que prácticamente tampoco han tenido esto, casos. Esto que en algunos normal. casos tienen 20 o 30 millones de habitantes. Eh, Javier, eh, ¿tú preguntas lo de Rusia por algo en concreto? No, bueno, me llama me llama la atención que un país tan grande y que los primeros casos eh, pasaron hace bastante tiempo, tampoco eh, conozco el detalle de qué medidas de confinamiento, si la han tomado, cuándo la han tomado y cómo de severa han sido, pero un país tan grande que, eh, bueno, dice Pedro que, que ahora está empeorando, pero yo veía la curva de Rusia que no subía nada, no subía sí. nada y lo último que lo mira eran mil y pico y aquí tenemos un montón casos. Yo, yo, yo te, puedo, te podía contar un poco sobre perdona, Pablo, si, no, no, si, si no, no, contar un poco sobre Rusia, el es verdad que ellos hicieron confinamiento, además se le acusa, por ejemplo, de que permitieron salir a mucha gente de Moscú, que es donde también tiene el epicentro, donde tiene la mayoría de los casos, se le permitió a mucha gente salir de Moscú para ir a otras partes de Rusia y que eso también provocó una, una cierta expansión. Pero también ellos tuvieron un acierto que fue que inmediatamente que surge la pandemia, acordaros, en Italia, ellos mandan a un equipo de militares. Pues parecidos a Luis de expertos en guerra biológica, expertos epidemiólogos, les manda a Italia no solamente para hacer una campaña. Propagandística, sino también para aprender sobre el terreno de lo que estaba sucediendo en Italia. Y eso les permitió exactamente igual adoptar ya medidas preventivas y también montar macrohospitales, de los que aquí no hemos hablado, pero han montado macrohospitales, además muy avanzados, con muy buena tecnología, precisamente porque inmediatamente antes de que se expandiera mucho más, ya empezaron a tomar esas medidas que, como decía Pablos, al final ha sido fundamental para frenar la expansión. Que desde luego nosotros no tuvimos el acierto porque también nos cogió los primeros en, en Europa y fuimos los que pagamos un poco pues, las circunstancias y que los demás han aprendido de nuestras propias circunstancias. ¿Y cómo se cerraron eh, también, Pedro? Porque ellos tuvieron muchísimo control ¿Sí? de todos los vuelos que entraban, eh, que eso lo hicieron muy bien. Y luego hay otras cosas que también se investigan a día de hoy: el papel que pueden tener vacunas previas que se hayan eh, puesto a la población en los años 70, en 80. Se habla de la triple vírica, claro. se habla de. Otro tipo de vacunas que a día de hoy la ciencia no sabe todavía, pero hay algún indicio de que podría tener un peso, pero son estudios en curso claro. y que a lo mejor algún día lo sabremos. Mira, efectivamente, Pablo, por ejemplo, otra de las cosas que hizo China, perdón, Rusia, es que inmediatamente que surgieron los casos en China, cerraron las fronteras completamente con China y prohibieron todos los vuelos con China. Y, me, y si lo que hicieron fue, a pesar de todas las relaciones comerciales que tiene y que, por ejemplo, el turismo chino es muy importante para Rusia, y en cambio eso lo, lo cancelaron completamente. Es decir, ellos tomaron medidas bastante severas inicialmente. Aún así, también han cometido sus errores y, como os digo, todavía se supone que no han alcanzado ni siquiera. El el pico. Sabéis que una de las últimas noticias es que el primer ministro de Rusia, que había sido nombrado recientemente, el, pues sabéis que está, está también infectado del coronavirus. Es una noticia de hace de, 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 no hace muchas horas. Es decir, que, que vemos que todavía sigue avanzando el coronavirus en Rusia y no sabemos exactamente pues, hasta dónde puede llegar. Hay algo un poco extraño en lo de Italia, en eh, mi opinión. Vamos, Carmen, ya, porque ya veis dos horas de, de debate, la gente está encantada por lo que vemos, las preguntas no cesan. Repetiremos si queréis la experiencia. Eh, en Italia hay algo que a mí me sorprende mucho y es que, te, porque tengo muy vívido, porque me pasaron muchas cosas ¿no? en esos momentos eh, como periodista, eh, entonces estábamos informando y peleando por informar, ¿verdad? Y ahí estáis dos que estaban en la mesa y Carmen también, evidentemente, estábamos en todo ese proceso. Y en Italia, eh, de la noche a la mañana, es mi impresión, la imagen que da la vuelta al mundo y que a todo el mundo al mismo tiempo nos pone en guardia, es que no son medidas laxas o el bueno, o, o lo que pasaba aquí, que cada uno lo analice con tiempo lo que pasaba aquí. Eh, sino que vemos con trajes NBQ, tomando el duomo, confinando pueblos enteros. Yo, queridos amigos míos, eso no lo he visto en mi vida en Europa, y me daba una sensación de irrealidad. Eh, pero vamos a ver, que en Italia fueron directos a la... Yo no sé qué información tenían, sinceramente, pero fueron directos a cerrar los pueblos. O sea, eso no se ha visto. Y aquí... Yo tengo que decirlo porque si no, no soy yo. Aquí el cachondeíto de lo que pasaba en Italia era como, como que nos reíamos de ellos, ¿sabes? porque claro, eh, somos españoles y nosotros, evidentemente, siempre eh, estamos muy por encima de, de, de la media mundial y universal y <laughs> Entonces, claro, había un contraste que lo decía muy bien Gaona, queridos amigos, entre el cortocircuito de lo que nos decían aquí, pero que ya en Italia, que son muy parecidos a nosotros y con todos los problemas políticos eh, del mundo, eh, la acción, esto me pareció muy curioso, fue como muy directa. No hemos visto esas imágenes en España. Vimos alguna acción, recuerdo en La Rioja o en, o en Cataluña, en zonas muy concretas, pero yo creo que no era la misma determinación. Si los demás se fijaban en Italia, ¿en Italia qué sabían realmente en esos días? Hablamos de muy pronto, amigos. Hablamos de. de, 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 de. Yo creo, personalmente, me da la impresión de que sabían algo que no sabemos, pero puede ser una especulación, ¿eh? O que sabían que el virus era mucho más potente y estamos hablando de febrero febrero. Bueno, Carmen, últimas esto es una reflexión mía, una, unas últimas preguntas, por favor. Una reflexión tuya en la que no hemos aprendido nada viendo las escenas que hemos visto hoy en IFEMA, o sea que ha sido como toda la gente no como si visto, fuera no yo sí, toda la gente como si fuera una fiesta, haciéndose selfies abrazándose, bailando sin mantener las medidas de seguridad, uno cantando sin mascarilla, bueno. ¿Pero en pues, serio? Sí, sí, sí. Vamos, las escenas las ha vivido todo el mundo, las ha visto todo el mundo. Los no, periodistas yo no, yo no. encima de los políticos para hacer la foto, eh, los cámaras. Bueno, son escenas que yo creo que en el momento que estamos no deberían producirse. Ahora, ahora les preguntamos, en este, que, que es la gran pregunta, ¿qué piensan de la desescalada? ¿no? Vamos a preguntarles porque sería un poco... Pero antes, per, perdóname, amigos, resumen un poco de... Medicamentos. Eh, Estados Unidos que ha aprobado el uso de Remdesivir, sí. también la ah. clorioxidina. Eh, qué opinan de estos medicamentos y de quién llegará antes a las vacunas. ¿Alguien que Bueno, pero eso ya no tiene que ver con el origen, eso para un futuro debate, ¿no? Porque eso ¿Sabes claro, ya... que preguntas hay de, de hay de todo tipo, tipo. ¿no? ¿no? es ya sobre el origen. Mucha gente que es lo que pone ahí mucha el enigma gente del origen. que dice empresa donde trabajo en el mes de enero, internado en UCI un mes entero, supuestamente por un fuerte resfriado. Aníbal Iberia dice Carlos Sainz eh, comentó en la Dakar en Arabia Saudí hubo casos de un mecánico que tuvo que quedarse allí por fuerte neumonía, en no, fin. Sí personas que aseguran que esto está aquí desde hace más meses de lo, de lo que nos han dicho, no aquí, en todo el mundo. Curiosamente, ¿Sí? yo conozco casos personales de amigos. De gente joven, gente joven, 30, 40 años, deportistas, y que meses antes habían tenido fuertes neumonías que les había llevado a estar hasta dos y tres semanas ingresados en la UCI, cosa que llamaba mucho la atención y, sobre todo, en gente joven, que efectivamente a saber lo que, el tiempo que podía llevar esto. Pero yo sí quiero decir que hablamos mucho de los hospitales que ha montado en China, que ha montado en Rusia, pero no se nos debe olvidar que el ejemplo que ha dado nuestro ejército en España de montar hospitales en un tiempo récord y además muy bien montados que ha sido un ejemplo mundial que también no nos menospreciemos que aquí tenemos cosas muy buenas además de todo el ejemplo que ha dado todo el personal sanitario por supuesto y la población en general hombre eh, coronel y no es porque esté esto aquí y esté el coronel Lotero sino que yo creo, y lo hemos hecho público, las escenas de, del ejército ayudando en este país han sido, uh, pues yo creo que valen más que, 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 que muchas campañas, ¿eh? las escenas concretas y de, y de muy humano. O sea, desde esa escena de llevando la bolsa a la señora, eso, eso es inolvidable y eso queda en la retina uh, de la labor que ha hecho nuestro ejército. Creo que el coronel sí. Otero también tenía, y quiero que nos lo explique antes ¿Sí? de, de acabar y antes de despedirlos, porque tenía una idea de, si no tengo mal entendido ...de utilizar ondas sónicas... Eh, ...coronel, para tratar los virus? Vamos a ver... Eh, ...bueno, eso es una... Eh, ...juntando ideas y pensando en esta crisis... Eh, ...si os acordáis... ...en un cuarto milenio... Eh, ...cuando la crisis de la embajada... ...de Estados Unidos en Cuba... Sí. ...que pensamos que era... Habían actuado, ...habían actuado con ondas sónicas... ...entonces, evidentemente... Eh, ...pensando... Siempre en el tratamiento, en este caso de los virus y en bacterias, vamos a los tratamientos clínicos farmacológicos. Pero no nos damos cuenta que todo organismo viviente en la Tierra tiene una, una serie de frecuencias que, que incluso los virus se les ha detectado, incluso las bacterias que tienen millones, un millón de frecuencias por segundo de movimiento. Entonces, pues lanzaba yo esa posibilidad de decir, bueno, ¿por qué no se, se investiga a nivel biofísico? Y si sabemos las frecuencias de los virus, que algunos ya se saben, hay algún trabajo hecho, las frecuencias de los virus ¿eh? se pueden con ondas igual, o pongo un ejemplo muy sencillo, tenemos una copa de cristal y si yo meto una música muy fuerte, la copa me estalla, rompemos su estructura. Pues buscando esas frecuencias que tienen virus y bacterias, que son capaces con esas frecuencias, buscando por infrasonidos o suprasonidos, pueden, podríamos intentar tratar de destruir a la, a la la lo que es la estructura del virus y bueno podría ser un, una lucha contra ese virus yo no soy físico evidentemente pero sí veo a, a nivel mental veo esa posibilidad y yo de hecho me gustaría porque estamos en esta situación y tengo poca movilidad pero sí me gustaría lanzar esta hipótesis a nivel de algún físico que esté oyendo la posibilidad de poder trabajar en ese área, de, de una biofísica de tratamiento. Coronel, lo que sí haremos un día, si te parece, en Millennial Life es desarrollar ese tema que es impresionante, de lo que sabéis, de la sónica, de lo que se sabe, y que creo que es un tema complementario y alucinante. Oye, os voy a preguntar por último por la desescalada, se llama, ¿no? Que es tan compleja de a veces de las fases. Eh, Javier, eh, ¿crees por tu conocimiento como doctor eh, en coronavirus? Primero, muy breve, por favor, eh, lo primero que te digo es... ¿Os esperabais esto realmente? Pero un coronavirus así creo que no habéis visto nunca, ¿no? Creo, creo. Y segundo, ante este coronavirus, ¿las medidas las crees correctas, las que se están dando ahora? Opinión personal, yo no sé qué van a decir, ¿eh? Sí, no. Eh, yo te decía en uno de los programas anteriores que era un lobo con piel de cordero porque... Eh, una de las cosas que hablábamos al principio es si hay, alguien quisiera hacer una arma biológica, no sé, yo se si habría elegido el coronavirus por los antecedentes que tenía. Igual, puesto a modificar y a volver más virulento algo, la gripe tenía un, un bagaje, un, una historia, una... no sé, haya más conocimiento de, de que era capaz de hacer por una pandemia. Pero los coronavirus en ese sentido, no. Y que pudiera hacer esto, no. Que pudiera aparecer nuevos virus, matar mil personas aquí, dos mil personas aquí, pues sí. Sí, pero sí, esto que, saltaran, no, ¿no? que saltaran de especie, ahora, pero una cosa así, no. No sé si hay virólogos que estén especializados en otros virus y piensen que el virus en el que ellos investigan se acaba, o eh, antes de que pasara esta pandemia, quiero decir, fuese capaz de hacer algo así. El que estudie ébola, el que estudie Zika, el que estudie. No sé si hasta qué punto la gente que nos dedicamos a esto podemos visualizar pero una un, pandemia Un virólogo como tú, un, ¿qué es lo que me importaba, Javier? Me ha respondido perfectamente. Un virólogo como tú, un doctor especializado, doctorado en coronavirus. No esperabais ni por lo más remoto 25.000 muertos oficiales en nuestro país. ¿no? Eso es una cosa... Bueno, pues... No, porque, eso lo dice un minuto... Porque también contábamos en parte con que eh, si empezábamos a ver que eh, en el sitio en el que esto surja eh, pase de tal cosa y mueran tantísimas personas y se contagian tan rápidamente y, y vemos Italia y y que pasa tal, uno no espera que, que no se tome más medida a lo mejor. Claro. Desescalada, rápidamente, Javier pues eh, mucho cuidado porque eh, Christian Drosten que es un, un virólogo muy 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 reputado y, y con una fama muy eh, muy grande en coronavirus en concreto que asesora al gobierno allí en Alemania ha publicado hace poco un artículo que dice que eh, sabemos que los, los niños eh, a principio del programa hablábamos de niños apenas le afecta la enfermedad o sea se han descubierto algunos síntomas eh, algunos síntomas algunas enfermedades pero en un porcentaje como muy pequeño no bueno pues Christian Drosten eh, en su grupo ha publicado un artículo en el que dice que eh, Independientemente de la edad, la carga viral que llevan es muy alta. Ya sabemos de coronavirus que una cosa es la capacidad de replicarse el virus y otra cosa es la virulencia que te pueda a ti ocasionar. Entonces, la capacidad de replicarse y de, y de contagiarse de un niño puede ser tan grande como la de un adulto. O sea, que cuidado con la desescalada. Yo no soy político, <laughs> la verdad, y, y de me, me tenía en un fregado tan grande de, de mojarme sobre esto. Si es verdad que eh, lo tienen que hacer desde la prudencia y desde el conocimiento de qué recursos tiene en caso de que, porque va a haber una segunda ola, yo, yo no sé, o sea, si la gripe, simplemente oh. la gripe, teniendo campañas de vacunación y habiendo tantísima eh, gente que ya tiene inmunidad previa y tal, sigue habiendo cada invierno eh, contagio y, y un pico y una, y una eh, fase esta de, en la que, una campaña de la gripe qué no hará este virus que es mucho más nuevo frente al cual no tenemos vacuna, o sea que una segunda ola yo creo que va a haber seguro. Prudencia absoluta, entonces con la desescalada has mencionado Javier al doctor era Christian Drosten. Una eminencia mundial para los virólogos, ¿no? Sí, sí, además, Por eso sí, sí. hay que dejar claro quién dice, o sea, que no dice aquí no sé quién, ¿no? O sea, no acusen a mira, a... no no, vayan a Me las exagero. fuentes y vean ¿Quiénes son los que están diciendo esto que no es Iker Jiménez dice? Eh, Iker Jiménez es un ignorante comparado con estos biólogos primer nivel mundial que los doctores en virología conocen. Así que pongamos cada cosa en su sitio. Pablo Fuente es bueno poniendo cosas en su sitio. Desescalada, compañero. Eh, ¿Alguna sugerencia para nuestro público que miles y miles y miles de personas, decenas de miles, están siguiendo a estas horas intempestivas? Life. Entiendo... Que no tenemos mascarillas para todo el mundo. Entiendo que las mascarillas deben ser para los eh, sanitarios. Me parece un error muy grave, muy grave, que en este plan de desescalada las mascarillas no sean obligatorias. Error eh, muy grave. Grave. Eh, Lo has, ¿Has conectado con tu servicio de inteligencia o no? ¿Me ¿Has conectado o no, Pablo? ¿Has dejado el chip? en ellos. la gafa lo llevas ¿Eh? venga compañero eh, coronel Otero alguna recomendación como han he hecho nuestros compañeros pues mi recomendación principal es que hay una información clara que creo que hasta ahora no la ha habido y la gente pues eh, eso crea mucha incertidumbre y crea muchas dudas entonces eh, tener una información clara yo creo que hay que hacerlo paulatinamente pero no estar cambiando constantemente la información por lo tanto, para mí es lo principal. Coronel Baños. Eh, mira, Iker, yo creo que hemos entrado en una polarización tal de la sociedad, que ya estaba, pero que esto también ha sido consecuencia de, de esta crisis del coronavirus, que hoy en día se tome la medida que se tome, pues será criticada, por, por cual, digo, la medida que tome cualquier gobierno, con independencia de que sea el español o no, será criticada por todo el mundo. Porque, desde luego, hay que saber compaginar, por un lado, la salud, pero por otro lado, la economía. Porque al final nos podemos morir todos de pobres. Hay que pensar la situación tremenda en la que ya estamos en España, los datos que hoy ha dado ya oficialmente el gobierno y los que extraoficialmente circulan, que son verdaderamente estremecedores. Y por tanto tenemos que ser muy conscientes de que hay que saber compaginar ambas cosas. Y a mí, pero sobre todo, si me permite, sí yo creo que va a haber dos tipos de desescalada: una desescalada la oficial y otra la desescalada popular, por así decirlo, que creo que va a ser todavía incluso más lenta que la oficial. Porque yo lo que estoy viendo, cada vez de las pocas veces que salgo a la calle, a las compras más básicas, lo que estoy viendo es que hay una psicosis tremenda en general entre la población. Y aunque nos digan que los, los bares o los restaurantes solamente van a poder tener un 30% de aforo, yo creo que ni siquiera van a llegar a ese 30%, porque muy pocas personas se van a atrever, sobre todo gente mayor, que ya veo que ya no solo vais sale, y salen con la mascarilla, sino que ahora se está poniendo ya casi de, de, de moda estas pantallas, que antes tipo de estas que llevaban los soldadores, y que llevan las dos cosas, lo que estoy viendo, es cada vez más gente. Y quiere decir que estas, estas, esta escalada popular, yo creo que va a ser incluso todavía. Más lenta. Y si, como nos acaba de decir el doctor Javier, si además se prevé una segunda escalada para, para otoño o para más adelante, para el invierno, significaría que todavía las personas, incluso aquellas que tengan capacidad de gasto, que muchas ya no la tienen, las que tengan capacidad de gasto se van a refrenar en ese gasto, precisamente en previsión de lo que pueda ocurrir. Y desde luego me preocupa muy profundamente la situación económica que el otro día hablamos de ella, en que pueden quedar las familias y en que pueden quedar el Estado. Y que desde luego, como digo, no va a ser fácil las medidas a adoptar por los políticos. Javier tiene suerte de no serlo, porque ahora mismo desde luego no es para estar en la piel de ninguno de ellos. Creo que están ganando muy bien el sueldo. Porque desde luego, eh, como digo, cualquier medida que adopten va a ser criticada, sea de una forma o sea de la otra. Eh, Pablo Fuente, eh, vas a estar, informaremos no sé qué día, yo creo que el miércoles, ¿verdad? En la estirpe. Sí, miércoles o jueves, no sé. Cuando eh, Esto es exacto. Eh, cuando digo, digo Marañón, que es el que manda, tú sabes, ¿no? Pablo. Aquí todos eso, eso sí. estamos trabajando para don Diego. Tú tú lo sabes. Eh, el hombre de los botones con mi cara que ha puesto en Twitter. Oye, eh, Pablo. Es muy importante, de verdad, y, y, y quizás sea lo, 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 lo mollar de la semana, aunque bueno, eh, está espléndido el coronel Gaona, Carmen con lo que hizo, Javi, Nacho, todos, ¿no? Nieves, somos un club y estamos en la estirpe de los libres dentro de este canal. Eh, Pablo, pero vas a hablar del aire, transmisión por aire, con cosas que no se Eso conocen. La pregunta a un montón de gente. Exacto, pues hay que ver a Pablo. Pablo, transmisión por aire, algún titular. Oh. Vamos a hacer un especial sobre eso con las ultimísimas noticias eh, sobre los estudios que se están llevando a cabo sobre una posible transmisión por el aire, aunque ya hemos hablado de, de los aerosoles, pero hay cosas que todavía no se han contado. Y si insisto tanto con el tema de las mascarillas... Es por algo. Es por algo. Don Pablo Fuente. Gracias, como siempre, compañero. Un placer, Carmen, Iker. Gracias, eh, amigo. Mío. A, a, sí. a mí me gustaría eh, lanzar una pregunta un poco a la gente, porque muchos. Eh, la, la gente, tú a la gente, tú a la que, gente. Yo a la gente. Ajá, vale. Y a vale, vosotros vale. también. Bien, doctor, bien, dale, dale. <laughs> a ver, la gente que, que no sea, que no tenga formación científica y que tampoco sea el dueño de una gran empresa, que se puede beneficiar de esta situación, ¿no? Y ante las evidencias que hay, tanto para una teoría como para otra, que este el programa era sobre el origen. Yo me pregunto por qué a la gente le cuesta más pensar que eh, la naturaleza puede tener por azar la, la desfortuna de generar un virus tan mortal y le cuesta mucho menos pensar que hay un villano detrás de todo esto. Seguramente porque, porque la, la, la visión de la humanidad es bastante negativa sobre Estamos nosotros mismos. Estamos ¿no? acostumbrados a los villanos. Claro, y entonces qué ocurre que, 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 que la tendencia a la mano negra. Que pero, del en el fondo los animalitos los vemos como animalitos, ¿eh? claro. ¿no? Y, sin embargo, que no tienen... y sin, embargo, sin embargo hay algunos muy peligrosos. Ojo el murciélago, si es el murciélago la que ha liado al mundo también. Fijaos qué, qué, qué experiencia. Este mundo construido sobre certezas, scanners, iPads y 5G y lo que cada uno quiera. Y viene un murciélago, si es el murciélago. Y pumba. Eh, doctor si Cantón. Eh, no, no claro, Sabéis que la mente humana está especialmente preparada para asimilar malas noticias, porque entre otras cosas es lo que le ha permitido durante milenios sobrevivir. Porque aquello es lo que en cuanto detectaba una mala noticia, que era una amenaza, que era un peligro, aquello le ponía en alerta y por lo tanto el cuerpo ya reaccionaba. Incluso el erizarse los pelos del cuerpo era para temorizar a otros, a otros animales o, a, o al adversario y todo estaba especialmente diseñado para las malas noticias. Y lo seguimos estando. Aparte de que también está el morbo de que al final parece que nos gusta más todas estas malas noticias que las buenas. Eh, doctor Cantón, gracias como siempre, Javier, amigo mío. Gracias. Bueno, un saludo a todos. Y, y gracias porque tú eres de la estirpe también. Estás ayudando permanentemente. Lo mismo Encantado. digo lo mismo digo del coronel Luis Martín Otero, que se ha convertido en una referencia para nosotros. Le estamos friendo al pobre. Le estamos friendo y le tenemos a las 2 y 44. Y, y, y de verdad que es un orgullo, una alegría tener este club de amigos, eh, que hablando a miles y miles de personas estando dando una información. Y nosotros seguiremos dándola porque nos consideramos libres y queremos informar a nuestro público. Coronel Otero. Como siempre, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros y buenas noches. Gracias. Y con el baños, Pedro, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Que lo pues... maravilloso que tienes es que a las 2 y 44, si te dejo, te arrancas con otra cosa, porque eres así, eres así, claro. y así Luis, tiene que ser. Es el cor... El coronel Luis Martín Otero, tenemos que decirlo, que es una eminencia claro, mundial, que esto claro. que nos está impartiendo a nosotros lo hace por muchísimos países de todo el planeta. Y tenemos que contar con él es un verdadero privilegio, hay que decirlo así de claro. Es una persona reconocidísima, como digo, en el ámbito mundial. Y luego, si quieres, mira, si hay una recepción por parte de nuestros libres, por nuestra estirpe de los libres, podríamos hacer un programa sobre... El miedo que tiene Estados Unidos al auge de China, que creo que sería un programa muy interesante para entender el por qué ahora mismo está pasando lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Ese va a ser tu siguiente programa, me dices, ¿no? Lo no, que tú digas. Hombre, ya digas, está, digas, pero si, vamos hay, a ver. si hay una recepción, <laughs> si, nos, si nos lo demandan nuestros, libres pero, nuestros vamos a ver, libres, pero es que le acabas de dar el titular, ya no puedes echarte atrás. <laughs> Coronel, gracias. Quería ¿Sí? dar las gracias a Pedro por el piropo que me ha echado. Se ve que somos buenos amigos. No, no. Es verdad. Lo que es un lujo es tener a estas, a estas personas aportando y aportando y aportando, los cuatro, y aportando y aportando y aportando. Y seguiríamos, ¿verdad, Carmen? Porque lo llevan en los genes. Vosotros sí que llevéis en los genes un virus bueno, que es el del entusiasmo por último, de la información. Iker, a ver si pueden recordar las formas de contacto a través de su Twitter o de tal, porque hay mucha gente que quiere seguirlos. Ah, o... vale, vale, vale. ¿Tenéis todos Twitter? ¿Coronel, también tienes Twitter tú? No. No. No, el coronel, no, no, el coronel está en el laboratorio. Ya <laughs> déjenle. Pedro, tu Twitter es. Arroba geoestratego. Geoestratego. Pablo Fuente. Pablo Fuente. Muy original, Pablo. <risa> <risa> y, y, bueno, Pablo. ¿Y Cantón? Eh, soy Javier, o sea, arroba Javier guión bajo, guión bajo CB. Muy, muy fácil, Javier. Muy bien. ¿Puedes poner una vírgula también alguna cosa? Bueno, si nos llega alguna, alguna idea para el coronel Otero sobre eso que ha lanzado de onda Sónica. No, no, es decir, un Nosotros se lo, se lo reenviamos a Uno él. Uno de los programas más alucinantes que hemos hecho en Cuarto Milenio fue, gracias a la gestión del coronel Baños, con el coronel Otero, pero claro, ya ha pasado tiempo, indagando en qué pasa con. El mundo de lo sónico. Y si te parece, coronel, lo haremos en Millennial eh, Que sois unos, unos sí. cracks, de verdad. Eh. Muchísimas gracias, amigos. Son casi las 3 de la mañana. Eh, ahora mismo, cada minuto en conexión, hay 77.000 personas. Eh, que van cambiándose por eso luego el resultado de número es cuánta gente ha escuchado esto pues seguramente mañana van a andar rápidamente por las 400.000 personas esto empieza a ser muy importante amigos y si esto es muy importante quiero decir que es gracias a vosotros y eso es impagable y la historia dirá dentro de muchos años que hubo un grupo un grupo que podía estar equivocado a favor o en contra pero que hizo dos cosas no sumarse a la mayoría cuando era el principio no ahora y lo segundo que todo lo que vertebraba este club en general, cada uno con sus principios y diferencias, eh, en, en el cómputo de lo que ha pasado, estaba más cerca de salvar vidas y no de mirar para otro lado. Y al final creo que eso nos tiene que hacer a todos dormir con la conciencia muy tranquila. Gracias Sin amigos. Sin, sin agenda. agenda ninguna. Gracias amigos, gracias. Adiós, Carmen. Adiós. Bueno, bueno, Adiós. bueno, bueno, vaya de batón, de verdad, eh, eh impresionante, sí, impresionante. Así horas, y horas, ¿eh? horas ¿eh? Es que tenemos mucho peligro. <laughs> Tienen un peligro ellos también que es tremendo, eh, de verdad que los admiro, eh, los admiro. O sea, es, 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 admirar a gente es. Mira, yo lo decía porque me ha dado mucha, mucha, mucha pena la muerte de Michael Robinson, mucha pena. Me, me, me ha tocado en el alma, de verdad. Eh, ya no es tanto por la, por la eh, amistad, ¿no? Que teníamos la fortuna, ¿verdad, Carmen, de, de conocernos con Robin, y de, pero no éramos amigos tampoco entrañables, ¿no? Uh -huh. Sino que era una, una, una cuestión de habernos visto que no docena de veces. Eh, Yo lo veía desde pequeño en los Asuna con mi abuelo Joaquín y mi tío Tatín. Eh, y, y estoy viendo ahora mismo, es que, es que son imágenes que se te quedan, ¿no? Con el diario de Navarra, o Navarra hoy, no sé cuál era, Uy. mi abuelo y mi tío. Eh, con la emoción de, 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 de que viene Robin, que viene Robin el campeón de Europa, Pamplona, ¿no? Eh, y luego tuvimos la fortuna de, 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 de conocernos, de ser amigos, y, y quiero acordarme de él, eh, y dices, bueno, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto? Pues sí, un innovador, un genio, parecido a estos. Tú con Robin hablabas de lo suyo, y era como esto, ¿no? Cuando te falta alguien que es de tu familia elegida, porque tú lo has puesto ahí, y que es banda sonora de tu vida 30 años, de verdad que me dio una estocada brutal. ¿eh? Lo sentí muchísimo, lo sentí muchísimo. Y es que alguien me pregunta, ¿por qué tanto sentimiento con Robinson? Bueno, pues porque ha sido banda sonora de mi vida y de tantos. Eh, ...durante 30 años... ...yo hoy un amigo de 30 años... ...que tú consideras amigo... ...siempre de buen rollo... ...qué bien venía... ...cómo nos reíamos con Robinson... ...qué bien venía ahora un, un Robin ¿no?... ...en el sentido de que no había marjor ...no había... ...¿tú has visto a Robinson a enfadado? ...una sonrisa, ...¿tú has visto a no, enfadado, Robinson ...no... ...siempre tenía la sonrisa... ...en la boca... ...y eso es de agradecer también ¿no?... ...de verdad que, que... le hemos hecho ese homenaje... ...que también os encontráis en... ...en el canal... Porque cuando un amigo se va, o alguien, sobre todo yo decía, por eso decía estos compañeros, no es ya la amistad, es que tú de verdad los, los, los admires. La admiración es otra cosa. La admiración no es simple amistad, la amistad es una cosa preciosa, ¿no? Pero la admiración, la admiración es algo tan especial, ¿no? Porque ha tenido que haber un proceso en el que tú vas aprendiendo de esa persona y la consideras y, y, y la rememoras como maestro, ¿no? Y, y para mí Robin en lo suyo, no solo un innovador y un vanguardista, sino un maestro. Y es uno de los que en este periodo un poco irreal se nos ha marchado, ¿no? Pero siempre estará en nuestro corazón el gran guerrero Michael Robinson, el gran innovador del lenguaje deportivo y, y una persona de un calado y una inteligencia extraordinaria. Bueno, hay una cosa, Carmen, maravillosa. Bueno, aunque hay que decir, que la, me lo decía todo el mundo, me lo decía Gaona en la reunión secreta, la, la entrevista con Alma, ahora por, eh, por relajar un poco. Pero vamos a ver. Primero, fue un complot, ¿no? No, no. No hubo complot ni... Está en tu canal, no estaba, está en tu canal. Sí, está en Conce de Carmen. No hubo nada preparado, la niña es así de espontánea y por supuesto nadie le dijo ninguna de las preguntas que, que tenía que decir ella. Me dijo, todo. dale otro guión, me dijo uno. <laughs> sí, sí, digo, por... Y digo yo, en esta casa, en esta casa los guiones somos un poco alérgicos, sí, en general. Sí, sí. En general, yo en creo general. que, que, que no, no, vamos, esas preguntas no, <laughs> ni el mejor de los adultos no, las podría ¿Quién las es el más? Formulado? Por favor, ir a, a Concede Carmen, que es el canal de Carmen que gracias por todas las incorporaciones. Mi hija, bueno, no, no la mostramos la, eh, la cara, que es algo uh, que lo voy a decir yo. Uh, bueno, lo vais a ver. Y, Podría preguntarnos su papá, papá, quién es, o sea, de la casa, preguntas muy importantes, ¿no? Como, ¿quién es el gran zampón de tartas? Claro, ¿Quién va con el pantalón roto ahora mismo? Es que esas preguntas no te lo hace ningún presentador del mundo. Estoy buscando una cosa en Twitter, voy a repasar. Claro, ve contándome, contándome cosas. ¿Qué dice nuestro querido público? Porque, pues... porque quiero que vean algo y ha habido un detalle que me ha encantado. Me ha parecido tan bonito que quiero terminar con él. Y os vais viendo vosotros mismos aquí, ¿eh? En tu, 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 tu. Pues han quedado muchísimas preguntas en el aire con lo de las medicinas, los tratamientos que se están realizando. Hay, hay muchas preguntas. Claro, pero era bien. el origen lo que estábamos hablando. Claro, ¿no? el debate era el que, origen. Que bueno, estando con estos expertos, al final la gente acaba preguntando de todo. Eh, nos dicen también, Tony, por ejemplo, en el canal de Telegram, ¿recomendáis mañana hacer deporte? Pero es que qué responsabilidad, que vamos a decir, hombre, nosotros no somos nadie para... Para decir nada. Es que eso. Pues hacer deporte protegidos, ¿no? Claro, eh, que tiene que ser muy incómodo. Hay que ir con mascarilla para hacer deporte. Hijo, ¿eh? Eso es No ver, ¿cómo Hay que haces? ir con mascarilla para hacer deporte. No es obligatoria la mascarilla. No es obligatoria la mascarilla para no, hacer perdona, deporte. No. No. Oh. No. Pues hombre, la respiración y los la, aerosoles y que tú provocas el sudor. Partiendo ya de que no es obligatoria la mascarilla para nada, ahora. Que yo diría que se la pusieran todos, lo que pasa que, claro, es que si vas haciendo footing, pues como que te ahogas tú mismo, ¿no? Con la mascarilla. Si ya de por sí la mascarilla es incómoda de llevar... ¡Buah! A mí me agobia un montón. Incómoda. Yo solo he salido un par de veces... Mira, Carlos, Ángeles Chulapa, Imagínate Pedro... En, eh, si entramos ya en más verano y tenemos que seguir llevando la mascarilla. Es que es va a que ser un agobio... Últimamente, con todos los programas que hay, hago poco caso a los tuiteros, a la gente de la tribu y de la estirpe ahí, pero fijaos, David, Sonia... A muchos hablando de los expertos. Mira, Israel Sayago, los la cuatro gente, fantásticos. La gente pensando en las piscinas, que si serán un problema, dice el Tornos, o al llevar bastante cloro, puede que sea menos peligroso estar en ellas o abrirlas este verano. Es, es que, que esto... tenemos un problema. Yo creo, personalmente, ¿eh? soy el mayor ignorante del mundo de esto, pero por todo lo que veo, yo tengo la impresión personal, personal ¿eh? de que. Vamos a ver, amigos, de verdad, es que yo. Eh, como sé que muchos colegas están muy pendientes de mi Life. Y además agradecemos que luego repiquen noticias de Millennium Live, sobre todo cuando el titular dice lo que hemos dicho, ya es brutal. Um, quien ha intervenido es el doctor jeber Cantón, que a pesar de su aspecto tan juvenil, no solo es virólogo, sino que es un español que no es fácil, doctorado en coronavirus. Esto algunos lo quieren ver y otros no. Y él dice que mucha prudencia, que no hemos hecho bien las cosas, hombre, mucha prudencia. Pero no lo dice Iker el truco de lo dice Iker es para luego desprestigiarme porque yo soy sí, bueno, le... hagan caso a los expertos, escúchenles, consulten sus propios expertos, claro que sí, pero aquí el carnet de virus, luego experto en... y doctor en coronavirus, creo que hombre eh, significa algo, ¿no, Carmen? O sea, que sabes de estos bichos, entre comillas, ¿no? Que, que, que ahí donde le veis a, a Cantón, tan tranquilo, tan humilde, tan tal, él está, digamos, manipulando los coronavirus, teniendo que ponerse los trajes. El coronel Lotero, porque es el tipo más humilde del mundo, como todos los grandes, pero va dando por todo el mundo conferencias sobre bioseguridad y virus, y, 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 y zoonosis. Aquí el contraste divide es cuál es, Carmen. Y yo lo entiendo, ¿eh? Que claro, yo que a veces, y, mucha, y a mucha honra, me gusta el tema de los ovnis, de la arqueología, de la ciencia, del misterio. Tengas a estos invitados. Es que es un contraste que nunca ha ocurrido. Entonces es una, es una, es una faena. Para los, para los que no les guste la información que damos, es una faena. Pero esa es la realidad, señores. Y entonces aprovechen la circunstancia de esos expertos para tomar sus propias decisiones. Que no sea Iker, ni Carmen, ni nadie, sino que... Ojo, ¿no? Como cuando nosotros veíamos Italia y decíamos, ojo. Claro, pues, lo hombre... que pasa que, que también nos preguntan a nosotros personalmente. Anita dice ahora que empieza la desescalada, ¿vosotros vais a empezar a salir o seguiréis confinados? Bueno, yo he salido porque he tenido que llevar al perro a Tao a sus revisiones con el veterinario y eran revisiones que tenía que ir, sí o sí, porque pues, tiene una medicación y tendré que volver a salir el miércoles, que es cuando le tengo que volver a llevar otra vez. Mientras las circunstancias mías no son las de otras personas que viven en un apartamento con todos sus niños, sus perros, su familia. Entonces, no lo sé, hay gente que a veces necesita tomar el aire también, con todas las precauciones, claro. Oye, lo que hay atrás no es una araña gigante, es una, es una típula, ¿no? ¿no? es una típula, porque tienes que, ahí la ventana abierta sí, y están en por el por Espero cierto... que no se transmita por los mosquitos, no, porque esta noche no, pero hay Pero es que mogollón, eso no pica, ¿eh? eso no pica. Oye, no, de verdad. No, pero no es eso. Hay un montón de mosquitos. Mira, enséñala. O sea, que esto es Esto es de este, verdad. ¿eh? La típula, que es el eso. mosquito que da mogollón de miedo a todo el mundo, eso que da a todo el mundo miedo y que todo el mundo cuando lo ve lo mata. Sabéis que la típula es el animal que más matan, de, de, o sea, que lo, lo masacran y el pobre no tiene ni para picar. O sea, en, en realidad se parece más a, a la familia de una mosca, por resumirlo, ¿eh? ¿eh? Que a un mosquito, pero el aspecto del zancudo así te hace pensar que es un mosquito picón claro, y los claro. pobres. No pican a nadie, ni pueden, ni hacen, ni le. Aquí en esta zona, por ejemplo, hay bastantes estípulas, ¿verdad? Suele haber fuera bastantes estípulas. Pero bueno, que cada uno tome su, su determinación. Mirad. Pero que vayan con toda la prudencia del mundo. Por eso favor, sí. sí. Que si pueden se pongan sí, las mascarillas. Sí, 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 si pueden, sí. se pongan. Recomendación los guantes, mascarilla, por supuesto. Por supuesto. Que es más, hay muchas localidades que ya está el propio ayuntamiento. A nosotros el otro día el ayuntamiento, nos trajo un señor del ayuntamiento. Eh, cinco mascarillas creo que vienen en un paquete de estas quirúrgicas pues oye por lo menos están haciendo pues cosas majos. no están pues haciendo cosas para, para que la gente se proteja y eso está bien Manuel Antonio dice lo mejor que puedes ver hoy gracias Manuel Antonio Xavi una persona haciendo correctamente no lo he leído este trabajo de periodismo puedo robarte la información y datos que lo... sí bueno pues gracias Xavi Bruce Arconte no te has perdido mucho Enteos un viejo amigo clásico corriendo con Live, curiosidad innata, Preguntar si plantear ideas y dudas. Eh, sí, señor. Estás guapísima, Carmen. Sí, señor. Muchas gracias. Eh, <laughs> eh, también me han dicho a mí de mi, la camiseta mítica de Kraft. Ah, Word. sí, que ¿dónde te compras las camisetas. Ah, eso será un secreto, misterio. Primero, porque no lo sé. Segundo, <laughs> segundo eh, esto, esto, alguno querrá que esto es brutal. Esto es brutal. Esto es Tour de France, Tour de France de Kraftwerk, año 84, esa, esa sintonía. Y es que soy muy fan de los Crackword. Pero hablando de música, Carmen, es que quiero encontrar una cosa, permitidme, que me ha encantado. Me ha encantado. Te lo juro que me ha llegado al alma. ¿Y a Mira, que no lo voy a encontrar? Dice a en no Casteleiro que en Galicia se llaman Caballitos del Demonio. Pues con claro, ese nombre no me claro, extraña pobrecitos. también que las. Pomba. A ver, creo que es dentro de. A ver, mirad un momento. Yo creo que es dentro del. Aquí las sacamos de casa, no las matamos. Las vamos sacando a las pobres no no la típula no hace nada mira este hombre aquí ¿eh? Dale, eh es intenta. que ah por favor no lo voy a encontrar el careto dice Miguel García pobre alma vivirá en un mundo horrible si sí, vamos horroroso alma sí da <laughs> <laughs> no, una pena a ver eh... quiero quiero mostraros una cosa y no la encuentro ahora hombre no sé si me la puede enviar alguien había una copla, había un chico que le Mira, hecho una Camachín copla. Mira, dice que en su pueblo están repartiendo mascarillas por buzoneo. Y también si no, la gente que se las haga. Si es que a hasta ver, con, con, que con camisetas se puede hacer. Mira, algunas típulas cazan mosquitos. Pues fíjate qué majas, porque los mosquitos sí que son cabritos. Y sí que son cabritos. Y las transmisores... mascarillas quirúrgicas solo se pueden llevar tres horas puestas. Bueno, como a veces se puede salir solo una hora ¿no? con los niños, pues ya vale. Joder, ¿De verdad que no voy a encontrar la, la copla? ¿Qué, no qué ha pasado con creer. Cuarto Milenio? Nada, que volverá cuando podamos volver a grabar, que ya volveremos dentro Oye, de Oye, la gente me decía. Este de un ha sido un poco enigmático sobre el Rubius. Sí. Y la gente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado el Rubius? El Rubius <laughs> ha tenido un bonito detalle y, y eso para siempre. O sea. ¿eh? Eh, eh, me Aquí. puede contagiar mi perro o a la inversa. Al parecer los perros no pueden contagiar, pero sí que ha podido haber algún contagio de humano a perro, pero es muy raro. Ya lo dijeron, nos lo preguntaba Daniel Fernández. ¡Lo encontré! Muy bien. Lo encontré, claro. Los nuevos síntomas en los niños está demostrado. Bueno, se está estudiando y parece que sí, que esos síntomas ya los han reflejado. Es lo mismo. En... También. Había una publicación en Lancet. Sí, sí, no, no solo en Lancet, aquí también han dicho que se están dando casos de niños, lo que pasa que tienen que relacionarlos o no con el COVID. Daremos noticias. No quiero adelantar mucho, pero creo que tenemos a una gran eminencia mundial la semana que viene. Mira, Virginia mundial. dice, correr con mascarilla FP2 es casi imposible, te ahogas y las azules más finas no protegen casi nada. Bueno, mira. A ver. Vamos a dar un poquito de alegría. ¿eh? Me ha encantado. Me ha encantado. Esta es nuestra estrella de hoy, Alejandro Sierra Asencio. Dice con todo mi cariño a la tribu milenaria. Oye, venga, nos despedimos con esto. Vale. Es buenísimo. Yo no lo he oído a ver. por eso, por eso, que es que es, que es genial. Eh, antes de eso, el clásico. Y ala. Se, ala, y venga. Vamos Oye, a... que ahora sí que yo he encontrado un montón ya de gel hidroalcohólico ah. de este. ¿eh? ¿Sí? En todas partes, sí. En la farmacia Mira, que fui... Este es un mos... ese, ese no, medio... es una polilla. Es una polilla ¿no? El otro día que fui a la farmacia a comprar las medicinas de Tao, había. Está y... muy contento el Tao, ¿eh? Está, muy, sí, está... Está, está bien el pobre Andaba con las la medicinas. Medicina está bien. Y, y en el súper que está al lado, que también entré, también había. Además de los grandes. O sea que por el momento empieza el abastecimiento por lo menos de, de gel, vamos, que yo haya encontrado. Gracias a toda la tribu. Gracias a Diego Marañón. Gracias a don Guillermo León. Eh, que ahora me dice que no está en la sana sino que tiene una subcúpula que se llama Cibeles 1 que era la nave que salía en el astronauta de de Blanc y me dice siempre que hay la mistripe de los libres me encanta me dice botón Cibeles 1 preparado gracias a, a Cristian Llorente y gracias a todos los amigos a Alfon eh al gran Alfon Ranz, están todos en el club y todos trabajando a cambio de nada para informar ¿eh? es, es, esto es, es que te, me tienen mucha fe ¿eh? Carmen nos tienen mucha fe ¿eh? porque están ahí a tope para informar, simplemente. Ya veremos cómo logramos, queremos hacerlo, que el canal de la estirpe continúe su vida como una parte importante. Pero por eso mismo, como hablan además de la estirpe, esto va dedicado para todos, ¿vale? Es que me ha encantado. Alejandro Sierra Asencio. Como no hay Feria de Abril, nos vamos a ir con una copla, ¿vale? Ah, venga, va. Venga. Hasta pronto, amigos. Nos vamos con un poquito de alegría. Y con tendencia uno allá al lado. ¡Ole! que no se escucha? Venga, no me fastidiéis, hombre. Aquí estamos tú y yo a disfrutando. Ver, está, 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 tío. ¿Cómo que no se escucha? escucha? ¿Por qué no se escucha, hombre? Diego lo tiene. A Venga, ver si pásame lo que lo desde anda. ahí. Lo tiene, te lo ha mandado. Que lo acaba de retuitear él. Pero, pero, ¿qué más me da? Si lo pongo en Twitter me va a salir igual. A ver, vamos a ver si Espérate, se escucha ahora. Vamos a ver. No, espera, espera, espera. Que lo voy a poner yo, que lo voy a poner yo. Venga. ¿Qué, ¿Dónde me lo ha mandado? Esto ya es para. Esto es el plus. Vamos a poner una cuota de 3 euros de o 4 solo para estas vayas cosas, ¿vale? A su Twitter. Ah, es el truco de Diego para que anuncie su Twitter, ¿eh? Se las sabe todas. Este perillán se las sabe todas, ¿eh? Pero vamos a ver, Diego. Si yo desde mi Twitter no suena, ¿por qué no el tuyo va a sonar? <laughs> si yo lo estaba oyendo. Este hombre lo vamos a hacer famoso. <laughs> que ya no son horas ¿eh? para a estar ver, así, ¿eh? A ver, decime si suena ahora. A ver. A ver, vamos a probar, ¿eh? Y ahora, ahora me despido con esto, suena por, vamos, por, por mi. ¿Dicen que no? ¿Que no? ¿Y por qué no se oye? Ah, ya sé lo que voy a hacer. Espera. El es más grandes tenemos a la verida. Ahora, ya te tractoré, y ahora no tanto, golpe y el precio de ser el milenario. Que gracia me hace que antes me llamaban los de los fantasmas, queriendo hacer baño. No saben los si necios que no le hacen falta a este pensador. No? <laughs> que no. Oye, que se escucha muy bajito, que casi no percibe. Espera. espera. Joder, pues yo quería acabar con esto. Pues espérate, que lo voy a hacer más fácil. Bueno, espera, espera, que lo pongo aquí en el móvil, hombre. Pues es lo que y voy a es... hacer yo. Deja, deja, que ya lo pongo. Pero ¿por qué no sale por el vídeo? Yo, yo es que no acabo de entender esto de verdad. Deja, ya está. Vale. A ver. Espera, y yo pongo la imagen. Del... Una noche milenario. No quisiera infortunar. Venga a cantar una copla. A esta compañía sagrada... ahora no pongas dos veces. A esta familia tan loca. No hace falta que os diga que de esta gran familia somos la tripulación antes el misterio vale vale no escriba protegida que capitanes más grandes tenemos a la verita. muchos detractores que ahora no tanto golpe el pecho de ser el milenario qué gracia me hace que antes lo llamaban los de los fantasmas queriendo hacer daño no saben los necios que no le hacen falta a este libre pensador que estando a su lado su tribu pensando no caen en el cromañón porque en la luz de los ciegos ir como borrego detrás del rebaño ir cabizbajo. Para cargagar lo que quieran con todos nosotros y siempre seamos los mach sacaos hecho mucho de menos opera nacho con que la Y que después tenga el maletero de dulces cargado. La risa de nuestra Carmen con cada cosita que ocurra los viernes de madrugada. Esto nos llena de vida, esto nos da la esperanza, esto nos quita los miedos. Aunque se hable de fantasmas, querida tribu, con esto ya me despido. Venga, que ya estamos viernes. A media noche. Ay, 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 ay. Nos reunimos ¡Olé! ¡Olé! qué auténtico el tío, de verdad, me ha parecido qué maravilloso. Que bueno, qué, bueno ha habido todo tipo de dificultades. Me, yo quiero ver este vídeo, verlo otro día, bien visto. Pero Alejandro Sierra Asencio, gracias por esa copla, gracias de verdad de corazón, te lo digo. En un momento como este, con esa alegría, con ese arte y diciendo que la tribu somos todos. Ha sido un placer, señores. Volvemos con la estirpe de los libres y lo hacemos, pues prácticamente nada, el martes. El martes, si yo puedo, patente.